Todo Pasa, edición en vivo, para que estoy casi seguro que es miércoles. Miércoles 17 de julio. Miércoles 17 de julio, dale campeón, amigos. Somos campeones. Ah, ¿ya quedó viejo? No, para mí tenemos un par de semanas. Fui al garage, donde entre otras pequeñeces no me abría la barrera porque decía cliente moroso. Yo creí que lo había pagado y tenía una bandera estampada todo en el lugar de la garita. ¿Cómo se llama el lugar que te cobra? La cabina, pero es como una... ¿Sabes qué? Para mí es un gran miedo ese, el de quedarme atrapado con el auto en una fila de autos. Eso como, te dice moroso y tenés 14 autos atrás y vos tenés que salir y la garita está... ¡Dale, boludo! Y es como el que encara telepeaje y no le anda y se le trae. Vos decís, mirá este pelotudo que se le mandó. Para mí es un re miedo ese también, ¿eh? Ir a la cabina y que de repente... No sé, pifiarle y que no podés salir, tenés autos atrás. Es un miedo el de la cabina de peaje también, pero bueno, es como si hubiera llegado un viaje que se hizo mucho más largo de lo que me hubiera imaginado. Y a la vuelta, bueno, tuvimos algunos inconvenientes menores, por contalo, supuesto. Contá. Estoy feliz del viaje que hicimos, de cómo la pasamos, los resultados, ni te digo. Argentina acompaña con campeonato. Y eso también le suma un montón a cualquier viaje. Pero era un viaje de menos días y se hizo un poco más largo. Entonces, vamos con tiempo al aeropuerto de puerta a puerta, ¿viste? Que a veces es puerta a puerta. Sí. De la puerta que salimos a las 2:30 de la tarde, a la puerta de mi casa a las 9 de la mañana, fue demasiado, 17 horas para un vuelo que es un poco más corto, porque llegamos al vuelo de aerolíneas y pasó algo que yo desconocía y calculo que la persona... protagonista del hecho también desconocía, y es que alguien despachó el equipaje y ya despachado decidió no viajar. Acá se abre un gris que no sabemos si pasó algo muy grave, posiblemente cuando le preguntemos diga que ocurrió algo. Claro. Algo que amerita, después de despachar el equipaje, tomar la decisión de no subirte al avión. Pero por protocolo, esto yo no lo sabía, no puede viajar un avión con una valija que alguien despachó. ¿Acaso haya una bomba? Claro, es el protocolo más lógico del mundo. Te despachás una bomba y me voy. No. Después nos enteramos quién era. Excelente, es por ahí. Temón. Es por ahí que este ritmo frenético no pare, Gonza. Encima no era justamente ese ritmo, porque era el trapero Eco. ¿Sabemos que era él? ¿Está confirmado eso? Sí, está confirmado. Primero porque iban dos personas, claro. Eco y un amigo, y el amigo subió al avión. Segundo, porque unos chicos le habían pedido una foto y vieron el momento que se iba. Entonces, era él. Yo no conozco sus canciones, pero hice una serie en HBO en la que mi hijo Luca participó. Viste que hay gente que en algún momento, yo he conocido gente que quizás en una época que era todo menos digital y mucho más manual, estaba en el aeropuerto en esos viajes juveniles y dice... ¿Sabes qué? En vez de volver para Buenos Aires, me saco un pasaje a Ámsterdam. Pero todo siempre con las valijas de este lado. Claro, no, es rarísimo. Esto es más loco. Sí, o no sé, la especulación era, le llegó el pedido de Mercado Libre y se fue corriendo. No. Claro. Como le llegó Amazon a la casa y volvió, le escribió una minita que lo venía gosteando y se volvió. Esas decisiones son con tus petates al lado tuyo. Claro, pero despachó encima tres valijas. Despachó, se puede una por pasajero, $100 de multa o de exceso de equipaje por cada valija extra. Así que... Había pagado un extra de equipaje, seguramente. O sea que perdió $200. Perdió, no sé, pero tiene toda la ropa ahí. O sea, tres valijas es un montón. Bueno, tres valijas es un montón. Quizás la fantasía es, che, me quedo unos días más, me compro una pilchita para y mi amigo me mueve las valijas. ¿No? Yo creo que la pensó así. Mi amigo se lleva la valija a Buenos Aires, yo me compro algo para estos días que estoy acá. Pero eso a vos te caga la vida igual. Y que... se bajó inocentemente. No, pero yo entiendo que sin él maldad, sin no maldad. Sabía esto. No. Yo no hubiera sabido que si despaché el equipaje. Pará, porque lo que pasa es, el avión está demorado hasta que no bajen la valija del pasajero que se escapó del avión, se fue del aeropuerto. O sea, hay que bajarla. Entonces, para bajarla, hay que abrir los baúles, entre muchas comillas, donde aprendí, por ejemplo, que la valija no va suelta en el baúl. Va adentro de unas cajas gigantes donde entran unas 30 valijas por caja, te diría. Entonces, tenía que abrir cada una y buscarla. Y después de 2 horas, había 2 valijas y faltaba la tercera. Y quiero ganar la tercera. Sí, y la ganaron, la tercera. En algún momento la tercera se ganó a las 2:30 y pico y volvimos. La gente puteaba, porque también me imagino que... A mí me decís que es Eco, me decís que es Pérez Esquivel. Da lo mismo. Yo voy a estar puteando. Yo adentro del avión voy a estar enojado. Te digo algo, me da lo mismo, pero si veo que es un joven
y que encima dice, tipo, no pasa nada, tío. Ay, te quiero llenar la cara de... Pero vos, Emilce, pero por favor. Fantasía, no, pero con él no hablamos. Quizás no sabemos. ¿Él llegó a subir al avión? No. No. Nunca abordó. No, no, despachás el equipaje y después tenés que hacer migraciones, sí, aduana, digo, hay no todo un trámite. Todo no lo sé. Ah. Pero sé que se fue después, despachó equipaje y se fue. Es entendible, es todo lo que yo sé. Lo pienso desde seguridad aeroportuaria, siempre pensando... No, está peor. Bien para mí. Pero, te clavan unas valijas y después no sube. ¿Qué onda? No, o sea, no, no, sacame esta valija ahora, de acá. Ahora, yo le quiero contar a Mr. Eco los problemas que ocasionó, porque habría al menos 20 o 30 personas, ¿cómo se llama? Cuando están en tránsito. Claro, obvio. O sea, pasajeros que tenían que ir a otro país. Había una señora que tenía que ir a Jujuy, una familia entera que tenía que ir a Salta. Había otra que tenía que ir a La Rioja. Me dice, sí, pero mi vuelo salía con una hora de diferencia en Ezeiza. Ahora me tengo que ir a Aeroparque. Sale mañana desde Aeroparque. Ustedes me pagan, la azafata dice, yo soy azafata. Yo no sé, yo te informo. Marco muy enojado con la azafata no tiene nada que ver en esto. Ahí viene el tip viajero que es tremendo porque requiere más tiempo, pero si vas a hacer una escala, trata de no hacerla con 40 minutos entre vuelo y vuelo, porque generalmente sufrís en ese momento, sí. Pues te vas corriendo. Yo la verdad prefiero... El avión llegaba a las 4, estar 4 horas, ¿viste? Gente con vuelo a las 6, sí. Bueno, el avión llegó a 6 y media. No. Bueno, y los vuelos internacionales, sí, había mucha gente, un Marcelo Hugo, sí. Descansando en su asiento de primera, habrá sufrido, más no sé si posteó algo. Hay otro tipo... Una More Beltrán. Al lado nuestro también. Yo he visto gente que, inclusive gente que ha viajado conmigo, pensando en gente que rompe protocolos en los viajes y demás, y en lugares donde se necesita el protocolo, que es, tenés una valija. Vos podés llevar una valija grande y una de mano. Compañero de laburo. Va con la valija y una bolsa de El Mundo del Juguete, pero de Estados Unidos. No. Así gigante. Y la es tres bolsos de mano. Claro, y la azafata diciéndole... Lo tiene que despachar. Pero es para mi nene. Decile que es para mi nene. Es increíble. Como, no, ¿qué me importa tu nene? Es impresionante. Eso es muy común. Es muy común. El enojo con la persona equivocada, o sea, cantarle las 40 a la azafata. La azafata se está comiendo el mismo garrón, sí, que vos. Está ahí arriba, va a llegar tarde. Está en la misma y tiene que contenerte. Y hay otra que quizás hayamos pasado en algún momento. No me ha pasado en esta gestión, lo quiero aclarar. Que es, en el momento de despachar, bueno, vale, abramos las valijas y empezás a pasar de una a otra. Es como, boludo, llévate una pesita, te llevas una balancita y lo haces en el hotel eso. Tuvimos que reacomodar porque el peso no nos daba con Marco. Llegamos, les pasó. Llegamos con yo tiempo. Les recuerdo... Sí, 2 kilos pasaron de un lado al otro, casi en nada. Nuestro equipo, no voy a dar nombres, si quiere que se apersone... ¿Porque no vino? No, está. Okay. Terminó de armar la valija en el hall del aeropuerto. ¿Y porque llevó la ropa en la mano? En bolsas sueltas. Muy bueno, muy bueno. Hablas de bolsas y ya sé de qué. Muy hábil, me gusta. El hombre de las bolsas. Ah, pero eso está... Ama las bolsas. Me gusta, sí. Muy bueno. Desplegó, o sea, de repente estábamos todos en el hall ya para hacer el check-in, sí, no, y el chabón arranca y muestra 2 calzones, 3 remeras. Pero escúchame, ¿no te da... Está contando, ¿no la ropa? ¿No te genera una envidia linda? Esa, sí, como... A mí me encantaría ser feliz, así, sí, loco. Sí. Cuando me encantaría encarar la vida. Por ahí empieza terapia, así. Saltamos todos y dijimos, ¡no! ¡Guanti, vos sos feliz! No, vos sos feliz. Yo quiero ser así. ¡No! Yo te armo la valija. No le dejamos. Yo te armo la valija la noche anterior y la peso, la tengo bien. Y de hecho, yo, el viaje, cada vez que alguien que esté conmigo en el viaje compra algo, yo ya estoy haciendo los cálculos mentales de. ¿Y entra, no entra? ¿Cómo va a entrar? Claro. Y después sale todo bien, porque en definitiva. ¿Sabe cuánto pesa la valija? Sí, obvio. Y después termina saliendo todo bien. Entonces el problema es mío. El problema es de uno. Si yo me di cuenta que mi valija tenía un sobrepeso, pero. Y tenía para despachar 2. Sí. 2 valijas para despachar. Entonces. Pasé todo al carrión y despaché carrión. Sí. Es lo bueno, tenía otra valija. Ante la inseguridad, porque no estaba del todo convencida, muy obsesiva de la escuelita de Clemen, he hecho la parada previa a ir a Ezeiza o Aeroparque, parar en una farmacia y clavarle la valija. Ah, 25 minutos. No te puedo creer, sí. Muy bien, bueno, jugado, bueno. Bien jugado. Pero sí, hay una balancita que en un momento era regalo empresarial. No, es caro. Sí, yo la tengo, pero... Está buena, vale la pena. Quedó en otro lado. Balancita y adaptador. Sí, compré adaptador. Viste que los cambios de gestión muchas veces incluyen que uno olvide algo, que en el momento no es tan importante, pero cuando... Por ahí el que deja el nido. Cargadores. Perdí el mejor adaptador en el cambio de gestión. Ese que sirve para 20 países. Ese me servía en Alemania, en Francia, en todos lados lo usé. Tengo actitud negligente con él. Y bueno, tengo actitud negligente con el cargador porque siempre lo pido.
O sea, yo no llevo el adaptador, decís vos, el adaptador sí, universal que tiene 70.000 agujeros. Yo llego a los lugares y en el hotel, en cualquier lugar, alguien va a tener. Sí, sí, te facilitan. Alguien te va a ayudar. En esa, logro ser esa otra persona. Depende qué nivel de hotel, porque depende del hotel que vas vos, capaz que te dicen, a mí me pasó ir a cubrir algo por laburo. Sí. Suponía que era un nivel de hotel, el diario ya no estaba pagando coberturas como de antaño. Otrora. Y me encontré con un que me dijeron, arréglate vos. No, hermano. Pero en un motel, en un motelito. Te dan. O te ayudan, te dan un consejo, algo. Sí, bueno, llevé el Universal a Inglaterra y era una cosa. Sí, monstruosa. Tienen las tres patitas con gruesas. Una gorda, sí. dos gruesas Rarísimo. Y una cuadradota medio de plástico. Porque tienen, en realidad es una combinación de todos los países que colonizaron. Es impresionante. Es todo junto a la vez, nada, mentira. Me podía saber. Era buena. Territorios que fueron vendiendo. Vos la podés decir y alguien la va a comprar. Era muy buena. Es así. ¿Lo decís con seguridad? Todo lo que vos digas con seguridad. Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de volver, pero el primer pantallazo no ha sido el mejor, la verdad. Por ahí el jet lag, el cansancio, todo eso. Uno que le tiró una piña al auto cuando iba andando, acusándome. Como arranca pizza birra faso, ¿viste? Que arranca pegándole un tiro al taxi. No me abrió la barrera. ¿Y ibas vos? Sí, yo iba manejando y cruzó uno por la mitad de la cuadra. Iba despacio, pero se cruzó mal por mitad de la cuadra. Y lo esquivé, invisiblemente nervioso, tipo en modo Bielsa en la conferencia de prensa. Le pegué una piña, casi me chocás con el auto, gritaba muy nervioso. Le digo, estás muy nervioso. ¿Te capoteó o te...? Un costado, no sé bien. Reflexiones de la Copa América, tengo dos. Ahora adelante, vamos ahí. Muy cortitas. Empiezo a notar, esto lo quiero decir con mucho respeto, son dos cositas. ¿Sí? Empiezo a notar, por parte de gente con la que he estado hablando... Un quiebre en el amor no correspondido histórico que tenemos con Uruguay. Un abrazo a la gente que nos escucha en Uruguay. Es la primera vez. Empiezo a notar ese quiebre desde lo futbolístico, lo digo como... Tengo algo para decir. Sí, si la verdad, si no van a hinchar por nosotros, si no, no quieren como nosotros queremos ustedes, llame a lo mismo. Y el otro tiene que ver con Bielsa también y con empezar a diferenciar al Bielsa pensador, al Bielsa formador de jóvenes, al Bielsa docente, que es algo que... Lo que dijo Alexander Scher, del técnico de tu equipo. Exacto. Yo siempre dije lo mismo, me gusta más Bielsa que los equipos que dirige. Exactamente, a mí me pasa eso. Y me gustó que ayer, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Urbana Play, la nota con Jorge D'Alessandro, dijo algo así también, quizás como técnico, yo no lo prefiero dentro de mi equipo... Sí me gusta como formador, me gusta escucharlo hablar, me gusta el Bielsa pensador, me encanta. Pero bueno, esos dos quiebres, el quiebre de la relación futbolística de los hinchas con Uruguay y también esta cosa de, sí, es buenísimo, pero también quiero que gane. Bueno, con respecto a Uruguay, sí, me parece que hubo un quiebre porque hay una hermandad entre los pueblos vecinos, sí, claro, y la buena onda histórica y las costumbres, aparte, porque muchas veces ves un uruguayo en Argentina y no lo reconoces como tal y viceversa. Pero bueno, para mí Uruguay tiene una rivalidad futbolística enorme con nosotros, que nosotros nunca tuvimos con ellos. O sea, tenemos más con Brasil. Y si querés, en el duelo de clásicos picantes, Chile saca número para ser enemigo con Uruguay. Son calientes por la garra charrúa, por el estilo que tienen. Pero no pasamos de ahí. Siempre era el último partido de la eliminatoria y nosotros deseando que Uruguay vaya al Mundial. Claro. Que va, cerramos el empate. Era el River Platense histórico de los cierres de campeonato. ¿Y 2010? ¿Vos te acordás 2010 cuando el penal que pica Abreu? Sí, lo festejamos. Yo estaba ahí, todos los argentinos celebrando. Todos lo festejamos. Todos celebrando que Uruguay iba bien. Sí. La pica futbolística para mí se hizo tan caliente del lado de Uruguay. Tan caliente. O sea, no es pica futbolística. Nos odian futbolísticamente. No, es un odio muy poderoso y muy difícil de entender para nosotros que los queremos. Pero si yo te amo. Entonces, pero claro, nosotros nos pusimos contentos y dijo, no, te aclaran que es futbolístico y nada más. Sí. Y bueno, y ahí empezás a sospechar, pero bueno, yo mi actitud ya está. Futbolísticamente, si bien los amo a muchos de los jugadores, los quiero, porque hay un vínculo, o sea, jugaron en Argentina. Luis Suárez. Valverde, una mujer argentina. Suárez y Messi, De la Cruz, en Río, no sé, por donde mire vas a encontrar. Sí, tengo ídolos de Independiente, Eduardo Uruguayo, Pereira, el Chivo Pavón. Bueno, pero futbolísticamente, a nivel selecciones, vamos a estar igual porque mis amigos que viven en Uruguay me cuentan que el tercero de Mbappé se lo gritan pegado a la reja, insultándolo, y digo, entonces ya es un poquito más que fútbol, ya no me divierte. Gritar el tercero de Mbappé es un montón para mí. ¿El de Götze? Es un montón. El de Götze dicen que te ponías en un lugar alto y se escuchaba como un grito de un gol de Uruguay, que lo gritó todo Montevideo. Es un poco,
doloroso. Es fútbol igual. Es fútbol. Y, pero esto no, pero bueno, a nivel fútbol nos ponemos al mismo lugar. Para entonces. Mí hay un blanqueamiento también de algo que empezó a pasar con... A mí me pasa con Brasil. Estábamos viendo algún partido que jugaba Brasil y la cámara enfoca... uno a Argentina. La cámara enfoca a Ronaldo, a O Fenómeno. Y Juan Pablo Barqui dice... Te amo. Sí. Y, no lo estaba viendo, Y me lo pongo a hablar eso con Paloma y le digo... Con los brasileños nos pasa. Con Brasil es un país que nos podemos permitir que si aparece Ronaldo, aparece Ronaldinho, mirar y decir, te amo, loco, sos un grosso. Con Brasil empiezo a sentir que más allá de la rivalidad futbolística hay un reconocimiento. Yo les tengo cariño, loco, ¿qué crees que te diga? Yo creo que la palabra es, tenemos más admiración por el jugador brasileño. Pero no los odio. El uruguayo es la garra, los huevos, juegan bien, tienen cracks por todos lados. Pero bueno, pero no hay ese amor que despierta el jugador brasilero por su estilo, que también se lo despierta el uruguayo, me parece. Voy a decir algo... Justo no está el hincha de Boca. Y Kaká, y Neymar, y el que quieras. Pero para mí Uruguay yo lo emparento con la forma de jugar es a lo Boca. Sí, y claro. Y no es algo que me den ganas de mirar. Lo que sí me pasaba, y ahora me dejó de pasar, es que lo miraba igual y quería que ganaran por una cuestión de... Río la Plata. Sudamérica. Obvio. Juegan contra, no sé, Holanda. Canadá. Y quiero que los maten. Siempre. Quiero que. Claro. Y después digo, ¿sabes qué? Ellos quieren que perdamos con Holanda. Quieren que perdamos con Francia. Quieren que perdamos siempre. Con respecto a qué jugadores uruguayos, también pensaba, ¿a qué jugador uruguayo le decís te amo? Francescoli. Yo pienso en el caso de River, que tenés. Pero, sí. No. Rubén Paz. No, pero claro. Igual, para. Te juro que no es chicana esto. Rubén Paz no hizo ni el 10% de lo que hizo Francescoli en River. Pero eran contemporáneos, Juan, juntos, y era muy importante. Pero es una época, insisto, no es chicana. No es que salió campeón, no tiene, creo que quizás la Supercopa, ¿no? No sé si jugó esa Supercopa, pero digo, no tiene tanto, más allá que era un jugador maravilloso y era increíble, a Independiente lo tenía de hijo. Pero más allá de eso, que te genere que, no sé, a mí como argentino, un tipo que no jugó en ningún equipo que a mí me importe, verlo decir... Loco, yo este gordo lo amo. Sí, es un genio. Eso te pasa con... Yo lo amo a Ronaldo, a Ronaldinho, a Kaká, a Neymar. Hay un montón de jugadores que me encanta, me vuelve loco. Y pero también si me apurás, yo lo veo a Cantona y te digo... Obvio. ¿Viste? No, hay jugadores de cualquier país que te gustan, que rompen esa barrera. Sí, como hay un montón. No, así que decís. Sí. Lo de Bielsa, y respecto de Bielsa... Dale, vamos ahí. Hace mucho que entré en esa. Me apasiona a Bielsa, me encanta ver sus conferencias de prensa, me encanta escucharlo hablar, escucharlo razonar, escucharlo pensar. Me divierte también, no solo me gusta porque lo admiro y me parece un ser elevado, sino porque me da risa un poco... Es un personaje. El rictus, la manera que tiene de contestar, cómo se mete en lugares que no se quiere meter. Básicamente lo que veo cuando veo a Bielsa es un hombre que sufre. Es un chabón que no sabe vivir sin sufrir, que está sufriendo todo el... Incluso cuando está en esa diatriba diciendo... Ya dije la mayoría de las cosas que me había prometido no decir. Claro. Me despierta una carcajada a mí, me da risa. Sus equipos, me encanta la vocación, me gusta el punto de partida de los equipos. Lo que intentan, lo que quieren, cómo encaran un partido. Me parece que no siempre resuelven bien los problemas que tienen en el partido y que los funde a los jugadores. Bueno, yo necesito... Esas dos cosas son en contra. Yo prefiero un pragmático, yo prefiero... Scaloni. Lo pienso porque justo me tocó cubrir el Mundial 2010... que estaba Bielsa con ese Chile, que era un gran Chile, el de Suazo, Omar González. Que un país como Chile, un Bielsa les cambió la mentalidad. Sí, pero jugaron contra Brasil y contra España y le salieron a atacar, a fundirse, y obviamente no les fue bien porque había una diferencia en la calidad de los jugadores que, yo te digo, ahí prefiero un pragmático, prefiero un tipo como Scaloni, que es alguien que se va adaptando todo el tiempo. Y hay una cosa que tiene el bielsismo, que... En algún momento era muy del rock de, viste, el que te decía, a mí me gustan los redondos, pero no me gusta el público, el snob que te decía eso, que pasa con un montón de cosas. Sí. Bueno, el bielsismo como abonador, esta cosa de que si vos bancás a Bielsa, estás en otro lugar, más o menos, viste, como, eso a mí un poco me... No, entiendo las críticas al bielsismo, pero Bielsa no es el bielsismo. Obvio. Y me parece que el bielsismo, que... Es raro, ¿no? El término. Es buenísimo. Pueden marcar a todos los fanatismos. Sí. El fanatismo es la idiotez para mí. El fandom es el problema. Pero el fandom le tiene la culpa. Que él no tiene. Oh, pero él ¿qué no lo fandom buscó, es piola? Es eso. ¿Qué fandom es genial? No, porque. ¿Cuál? No hay. Pero es que no todos hay. Son es extremos. Para mí. No, pero las Swifties se destacaron porque se suspendió un show y fueron solidarias entre ellas. Pero cuando te hablan de Taylor Swift llorando, diciendo, no sé, no me siento identificado, pero, representado, me parece hasta problemático, te digo. Pero viste que a ojo de. Así bien rápido, ¿no? Me imagino, programa de fútbol, decís, bueno, escuelas de fútbol argentinas realmente relevantes, ¿no? Decís Bilardo, Menotti. Y Renato Cesarini, Central. Sí, me imagino mucha gente como tentada de mencionar a Bielsa por arriba de
un Pekerman, un Bianchi. Un Grifa. Me parece que Pekerman. Que Bielsa tiene un gran lugar, pero para mí Pekerman, esto es una apreciación mía, con todos los errores que puedo tener y mi falta de lectura de algunas cosas, pero para mí Pekerman fue más importante. Lo veían los técnicos de esta final misma. Para sí, claro. Mí, Bianchi ganó un montón de títulos. ¿Quién ganó títulos? Sí, Pekerman fue un formador de jugadores. Bielsa, lo que tiene para mí indiscutible es el legado más grande es lo que dicen los jugadores de él. Claro. Ortega acá, ¿no? Ortega, un jugador que dirías, Ortega no va a valorar tanto. No, Ortega, Sorín, Calvin Phillips, o sea, jugadores ingleses que dijeron, estoy acá porque este tipo me rescató, porque me dijo que yo podía, que yo tenía talento. Me parece que la huella que le deja el jugador es el diferencial que tiene Bielsa. Sí. Casi no hay jugadores que hablen mal de él. Tuvo un incidente con Calderón en un Paraguay, aeropuerto, sí. Pero nada, pero es el no, único. No, creo que... Después, con la vos pensás que es un tipo así, no le va a llegar nunca a los jugadores. No. Sin embargo, todo lo contrario, lo aman sus jugadores. Yo estuve pensando mucho en Pekerman estos días. Qué lindo. Sí, no, en serio. Para mí es tiene cara de prócer, ¿no? Es cuando, muy Roger Waters. Y lo hablamos de cara a la final, dijimos, tipo, es una final para verla con una estampita de Pekerman, de los dos lados, de Colombia y de Argentina. Y a veces pienso que no tuvo en esto, como que para mí no fue lo suficientemente reconocido. Y ahí no sé si no tiene que ver, quizás estoy tomada por un mal de época, con que el tipo no es un personaje que, viste... No es extrovertido. No sea expansivo. No, obvio, no es un personaje. ¿Viste? Fin, no es un personaje. Fin, él labura, se va a la casa, chau, habla con los jugadores. Es que para mí eso le suma. Le escapa el quilombo. Y para el consenso general por ahí hace que le falte a cierta pimienta. Se diluye. Cierta pero, sal. ¿Vieron que cada tanto aparece alguna obra, que algo que no vimos, pero que se ve que era muy conocido y nosotros no nos habíamos enterado, un disco, una película, que de repente alguien te la menciona y vos vas, le preguntás a otro y decís, che, este disco de esta banda, ¿lo conocés? Este disco es increíble. Es el mejor de la banda. Pero vos no sabías nada. Bueno... Para mí se le da ese tratamiento a la selección de 2006. No hablamos tanto de lo que era, de lo que fue ese equipo, pero cuando te pones a pensar decís, era un equipazo, se fue sin perder, tuvo mala suerte. Recibió dos goles en todo el campeonato. Para mí esa selección era espectacular y era la consecuencia de el enorme trabajo que hizo Pekerman en unió generaciones y juntó jugadores de diferentes estilos. Dos goles, sí, con Alemania en el y Costa de Marfil. El de Klose, sí, no. 2-1. Pero ese para mí es impresionante. Y no lo ves hablando, tipo ahora, no es que lo ves hablando jactándose, tipo, México, bueno, Scaloni llegó a donde llegó. Y otros técnicos sí lo hubiesen hecho, tipo, bueno, yo lo fui. No, Riquelme, Cambiaso, Crespo, Messi, Tevez, Maxi Rodríguez, no sé, es como una selección increíble. Saviola en su mejor momento, que es la que yo te... Y Cruz. La que te puedo, sí, reprochar de Pekerman, para mí es más sacar a Saviola para poner a Tevez. Pero bueno, ya son otro tipo de detalles. Pero bueno, está... Tiene un lugar indiscutido, sí. Pekerman. Su trayectoria después lo movió por Colombia, Venezuela, hasta con conflictos totalmente inesperados. Sí. Acusaciones y demás. Mira, que lo dejan en un lugar sorprendente. Pero en Colombia, igual, en Colombia deja una marca. Colombia no, 2014, Colombia, un re lindo equipo. Sí, claro, pero lo aman. Es lo mismo, lo que logró en Colombia es lo que logró Bielsa en Chile, que los chilenos lo aman. Y ahí cuando voy a este punto, que puede que no tenga nexo, pero digo, no puedo entender cómo Uruguay no nos quiere. O futbolísticamente nos odia. Futbolísticamente nos odia. Pero a Bielsa, la recepción que le dieron, el agradecimiento en la puerta del hotel... ¿Cuál es el elogio? Los elogios muy a la Vichy Borghi. No parece argentino. Obvio. Ese es el elogio. Bueno, pero lo es, hermano. Pero claro. Si ponele... Pasa un poco por ahí, ¿viste? Imagínate que el Kun Agüero... Scaloni no parece argentino tan noble que es. No, imagínate el Kun Agüero. Y decís, bueno, el Kun Agüero volviendo... El Kun Agüero, sin el problema que tuvo, volvía de Europa y un día decía, quiero jugar en Racing. ¿Cómo te pensás que lo hubieran recibido? Para mí es tipo, se copa Avellaneda con carteles de Kun Agüero en celeste y blanco porque se dio vuelta. Y para mí con Uruguay un poco pasa eso también. Es como, bueno, eligió dirigirnos, loco. Hay que recibirlo bien, es un grosso. Para mí es un técnico muy calificado y es una personalidad apasionante. Para mí va bien con los uruguayos también, porque tiene una sencillez, un estilo... Que en Chile contrastó, porque primero peleó su contrato. ¿Cuánto va a ganar este? ¿Quién se cree que es? Y después vieron cómo vivía, cómo refaccionó el predio, vivía en una camita. Sí. Que eso es otro gran tema. ¿Qué hace Bielsa con la guita? O sea, que haga lo que quiera, se la regala. Pero vos lo ves vestido en jogging, durmiendo en una camita de una plaza, en un convento, y decís, pero ganaste 10 palos verdes los últimos 3 años. ¿Y no es el técnico mejor pago de la Copa América? No sé, no lo sé, pero creo que son 4 palos al año. Igual gana mucha guita. No, gana mucha guita y lleva un estilo de vida, lo que se ve, por lo menos muy sencillo. Gana un montón de guita y lo que es cierto es, si vos lo que te importa son los resultados, yo
me he considerado un romántico, pero yo quiero que mis equipos ganen. Si no, no me sirve. Pero todos queremos que ganen. Bueno, no hay nadie que no quiera que gane. Pero hace mucho que no gana. La verdad es lo cierto, y también esto agarra, no lo digo como... Agarra equipos de segundo orden también. No es que dirigió al Real Madrid y no salió campeón. No, es Harry no, Kane, obvio. Vas al más campeón y no ganas. Digo, bueno, con el Marsella podía haber, qué sé yo. Yo creo que sus mejores resultados en el último tiempo fue con el Atlético de Bilbao, donde llegó a dos finales. El ascenso del Leeds. El ascenso del Leeds también fue muy bueno, pero no dejaba de ser un ascenso. No, está bien. Con Chile tuvo muchos logros, pero ¿qué? No vas a pretender que sea campeón. No. Tampoco con Chile. Bueno, San Paoli y Pizzi salieron campeones. Sí, en una final por penales, está bien. Pero sí. Bueno, fueron a jugar a un Mundial. Yo creo que tiene logros como entrenador, como técnico. Y sí fue campeón. Tengo una duda, que en la conferencia fue campeón de con prensa... Newell's y en Argentina, en los Juegos Olímpicos, sí. Digo, fue campeón. ¿Qué fue? Vélez también, ¿no? Y Vélez, sí. Partido con Canadá, en la conferencia de prensa, él, cuando hace análisis del juego... Dice que el DT canadiense había hecho una mejor lectura porque había apostado a la frescura, tipo al recambio y a piernas que estuvieran más frescas, y que él se daba cuenta que había apostado a las figuras y a, tipo, a la identidad y a matarlos. Y cuando lo escuché decir eso, digo, esto es algo, lo pienso como llevado a la vida de cada uno, Leo. Esto es algo que repetiste y no funcionó. Claro, estás tropezando. En algún momento... Sí. Cambia, o sea, dirá tipo, voy a probar otra cosa. Para mí debería probar otra cosa, igual ya que es muy esquemático, es su estilo. Sí, es su idea. No lo negocia, es su idea. Su idea está por encima de los jugadores, por eso es, ¿vos cómo jugaría tu equipo? Y vos me decís, ¿con qué jugadores? Claro, pero obvio. Depende de los jugadores que tenga, el equipo que te arma. Bueno, él te pone a Pelistri, a Maxi Araujo arriba para repetir ese esquema de 4-3-3 que usaba con Chelito Delgado, con el que tenga en Argentina. Por eso me gustaría ver alguna vez a un tipo como Guardiola dirigiendo un equipo de menor rango para ver... ¿Cómo aplica su pragmatismo? ¿Cómo gestiona? Digo, no le estoy diciendo como a Ñeñe, sino como... Claro. Hay una escuela de técnicos que no mencionamos, que es el cooperismo. Sí. Que terminó siendo una escuela. Ayer veía que Juan Antonio Pizzi... ¿Cuántos hay del cooperismo? Pues es la de Greywall. No. Pero no el estilo de juego, sino la carrera que terminás haciendo. Juan Antonio Pizzi, técnico... 20 equipos africanos. Técnico de Kuwait. Y viene de ser el técnico de Bahrein. Es un boliche, Bahrein. No se puede creer. Bueno, cuando hablé con el turco Mohamed, le digo, ¿estás para dirigir en Argentina? Argentina me gusta, México me gusta, Estados Unidos me gusta, Arabia me gusta. ¿Arabia te gusta? Sí, sí. ¿Cómo no te va a gustar Arabia? ¿No? Gallardo se acaba de ir. Gallardo tiene el bolsillo de King Kong. Sí, bueno, obvio. Pero bueno, Arabia va a ser como un mercado. Ahora el que está abriendo... Donde Cooper estuvo en Siria. Sí, Cooper. Libia no estuvo. Hubo alguno en Libia. No, Bilardo estuvo en Libia. Bilardo en Libia. Con Gaddafi. Sí. Que... El Diego tenía el traje de Gaddafi, no, hablando de disfraces. Y con el disfraz de Gaddafi. Exacto, con la anécdota de que a Einse le dijeron, al único que no le tenés que pegar es a este, que es el hijo de Gaddafi, y lo primero que hizo el partido fue ir a pegar un patadón al hijo de Gaddafi. Espectacular. Grande el gringo Einse. Sí, no sé dónde está ahora Cooper, pero yo me acuerdo que Cooper dirigió la sección del Congo, que es como... ya es como lo último. Pero es selecciones, él te maneja selecciones. Sí, lo cual está bueno también dirigir selecciones. Es muy bueno. O sea, ahora muy bueno. El Faro suena para Paraguay, ¿viste? Sí. Todo el tiempo, no sé si se confirmó. Es el comodín Alfaro. Actualmente está así sin club, así que mirá. Si interesado, llamar a Héctor Cooper. Héctor Cooper. Bueno, pero es como esa gente que está hace 30 años viviendo fuera de Argentina, sí. Pero laburando de distintas cosas. Claro. No es que laburó siempre, no es que se quedó en un lugar laburando algo. La sensación es como que es un busca. Tipo, un busca al fútbol. Fue muy bien. Sí. ¿Dónde tiene sus inversiones? Para Cooper, vos? Cooper su tenía dinero. Originalmente. ¿En un banco de dónde? Tiene muchos bancos. Para ganó mucha guita. Las originales, las primeras inversiones en de Cooper son edificios. En Caballito en edificios. Sí, claro. Obvio. Eso, Cooper Propiedades, está estaba todo por clarísimo. Todos lados. Claro. Pero ahora, ya 20 años dirigiendo en el extranjero, no sé. Y no sé. Su residencia posiblemente fuera, sea, ¿no?, en Andorra. Sí, obviamente, algún lugar así. En algún país de esa naturaleza. Seychelles. Bueno, Argentina salió campeona una vez más. ¿Se dice campeona? Sí. Estuvimos la cancha de vuelta disfrutando un triunfo de Argentina sin Messi, lo cual es para mí muy significativo, que el equipo haya salido a respaldarlo, que el equipo demostró que podía sin él, que no haya aportado asistencias ni goles, yo qué sé, ese gol que le dan a Messi. Sí, quiero ver la repe de nuevo, para digo, habiendo hecho los goles que hizo, se lo cuento ese como gol, pero no es realmente un aporte al equipo. Me parece que habla muy bien del equipo. Ya estoy esperando ese recambio, como hablamos ayer con D'Alessandro. Ya quiero ver a los nuevos mojar el pancito, entrar minutos, tener rodaje. Yo me quedé tranquilo con la situación esta, porque viste que lo hablábamos el otro día de la sensación 1991, ¿no? Lo que pasaba
el post-Diego. Después Diego volvió, pero el primer post-Diego es la Copa América del 91. Y es empezar a ver que, bueno, Messi tiene 37, loco. Tiene un cuerpo que no responde de la misma manera. De hecho, tiene... ahora ligamentos, te lo tiene para un tiempo. Pero obvio, obvio. No sé si están rotos. No, aclararon. Nadie dice nada. No, el título primero era, son los ligamentos, y vos pensás ya, uy. Comprometido. Yo dije, nunca entró un quirófano. Le digo, no me digas que ahora va a entrar. Y después aclararon en el informe que se salvaba con tratamiento, fisioterapia y demás, como que era tiempo. No se va a operar, no se va a operar. Bueno, era quirúrgico. Pero puede ser un esguince, un desplazamiento, no sé, hay mil términos médicos para los tobillos y los ligamentos del tobillo. Pero bueno, ya vimos cómo es Messi, que es el más grande de todos los tiempos, jugando después de venir de un año en el intercambio. ¿Cómo nos costaba decir eso hace... no sé cuántos, sí, antes de Qatar? No, obvio, pero ahora lo soltás liviano y nadie te va a corregir, no, nunca. Y viste con estas, que antes sí. Sí, y con estas estadísticas de descenso de cuánta gente está viva que vio el 86. Cada vez somos menos. Cada vez quedamos menos. Y la verdad, y esto, qué sé yo, es muy lógico, a nivel numérico y la duración, son 20 años siendo el mejor del mundo, no pasó nunca, entiendo que no va a volver a pasar. No. Y es muy difícil. No, 20 años, veía la final entre Alcaraz y Djokovic. Sí. Djokovic es un animal. Es tiene 37 años. Sí. Y le gana en 3 sets a pibe de 21, 22. Bueno, con Alcaraz no puede. Sí. Evidentemente está llamado también a protagonizar lo que viene. No sé si 20 años, porque eso no pasa nunca. No. Lo que pasó cuando estuve con... la otra vez que lo vi a Gassi. Y digo, este iba a ser el mejor del mundo. Estaban discutiendo si era Sampras, si era Borg, si era Gassi. Sí. Y cayeron estos tres bestias. Y en 20 años cambiaron la historia del tenis. Claro, sí. Yo me acuerdo Sampras como el jugador ideal. Porque era el que le ganaba a Gassi. Y antes era Lendl. Y Borg. Y Stefan Edberg. Cuando apareció a Gassi, la aparición. Sí. Pero hoy están... debajo de estos tres, todos. Sí, y podés discutirlo, ¿viste? Porque está el que te gusta más a vos, ¿viste? Pero inclusive cuando aparecieron y con esa pica de cómo te caía el jovencito Nadal, porque los pantalones largos, qué sé yo, pero con el fútbol y con lo que está pasando, viendo las nuevas figuras, a estos que destacaron, Nico Williams, Lamine Yamal, Bellingham. Haaland. Bellingham, sí. Haaland. Bellingham, que a mí, para mí no tuvo una buena Eurocopa, sacando algún detalle. Nadie tiene eso que tuvo Messi en su momento, que Messi lo ponían, aún en esa época que lo criticábamos. Vos ves un compilado de Messi en esa época en la selección. Es imparable. Y es impresionante. Imparable. Es una locura, no lo valorábamos. Lo pongas en el momento que lo pongas, contra quien lo pongas, con el compañero que lo pongas. Sí. Era impresionante para mí. A nivel técnico, a Diego lo superó mucho antes para mí. Hace muchísimo. Diego tuvo 6 años de reinado. Pero bueno, la vida de Diego tiene otros accidentes, Diego es otra cosa. Otros detalles. Diego, lo que significa Diego, Messi nunca podrá significar para nuestra generación. Diego, o sea, no va a tocar esa tecla. Es una cultura, es una religión. Messi lo termina haciendo de otra manera, pero Diego ya... como futbolista lo superó. Es, claro. Es tan fácil como eso. Es así, los amamos a los dos. De hecho, la figura de Diego está siempre en todos los videos que se usan. Ya las banderas con los dos. Las banderas con los dos. Obviamente. Nombrás a Diego y me acuerdo ayer en la columna de Marcos Aramburu sobre la Argentina. En un momento hablaba... ¿Qué dijo Marcos? Era sobre finales. Finales. Y en un momento, ahora que la recuerdo... Todo lo que termina, termina mal. No necesariamente. Obviamente, pero el momento del partido en el que él, no sé, yo lo sentí así, cuando él sale y ya Messi, se va llorando y todo la imagen eso. Del tobillo y no sé qué, y cuando lo ves en una pata para ir a sumarse y a celebrar con... A mí me agarró una mezcla de cosas de... Te dio angustia, te dio tristeza. Y fin de era, comienza otra que es muy auspiciosa. Es que el llanto expresaba eso para pero mí. Pero había un tipo... ¿Por qué lloraba? Hasta acá. ¿Por qué lloraba Messi? La pregunta filosófica. ¿Quería terminar? ¿Porque le duele? Sí. ¿Porque se queda fuera de un partido? Sí, porque ese partido es una final, porque quiere respaldar a los compañeros. Sí, porque se da cuenta también que final. Llegó la parte final de su carrera. Llegó el cuerpo, llegó eso que te pasa que vos no te das cuenta, ¿viste? Es re loco eso, porque... Yo cuando era más chico me preguntaba cómo va a ser el momento. ¿Cómo te das cuenta? Y viste que te das cuenta solo, sí. Y es medio triste, sobre todo cuando sos un atleta de alto rendimiento, cuando lo que más querés hacer es jugar a la pelota, cuando finalmente en los últimos 4 años, te pasó lo que buscaste durante toda tu vida como futbolista, que era que en tu país te amen a este nivel. A mí me dolió, me dolía, el momento de la lesión lo vi con preocupación y con asombro, pero lo que me duele es ver que frena la pelota, levanta la vista y se le fue un poquito larga. Claro. Eso es como que no estoy preparado para la frena y no le queda perfecta, no. Quiero ir a uno y no lo engaña con el cuerpo. Eso para mí es como cuando mi viejo me repite una anécdota por primera vez, te pasa que tu viejo te cuenta la misma anécdota 2 veces y decís, no.
Claro, claro. ¿Ustedes no cuentan? Con los mismos. Sí, todos contamos anécdotas. Yo cuento todo el tiempo, sí. A mí es un problema que tengo. Sobre todo al aire. No, al pero aire cuando registrás cosas de tus viejos que te empiezas a dar cuenta y con los mismos detalles, las mismas inflexiones, el mismo chiste. Decís, oh. Yo ya no, sé que. No le voy a decir una vieja que termine la anécdota. Yo ya sé que si me junto con mi mamá, ella me va a volver a contar las mismas anécdotas siempre. Y ya sé que cuando me junto con mi mujer, yo le voy a contar siempre las mismas anécdotas. Bueno. Es tristísimo eso. Pero... Y peor cuando te ve ella con tus amigos. No, terrible. Está riéndose a carcajadas de la misma anécdota. De la misma boludez. Pero cuando registrás por primera vez que tu viejo, tu vieja, le registrás un... Pucha, está grande. No, terrible, terrible. Bueno, yo sentí eso el otro día. A la vez era como que balanceó él decir... Mirá, jugaron todo casi un segundo tiempo sin él y funcionó, y esto iba a pasar eventualmente, o sea, no es eterno, todas esas cosas que uno se dice, pero cuando pasa, hay que Ahora el abrazo es para las generaciones más jóvenes. El otro día vi la final con sobrinitos, los sobrinitos de Paloma. Y les decías, miren que esto no es para siempre. No, pero lo que nos dijeron, pero cuando se fueron a dormir los papás nos decían, ya les explicamos que esto no va a pasar para siempre. Y pienso en la generación de Alejo también, pibes que su norma es que es tener a Messi, es tener el ancho espada. Y yo hace 2 años, cuando era Qatar y eso, alguien me decía lo mismo y le dijo, saca el celular y tiene a Gallardo y a Messi, no sé, digo... Te tocó la era dorada. Exactamente, no pasa más eso. No. Libertadores y los mundiales y los pibes que salen son todos crack. No. Ojalá suceda. Tenemos una gran selección, me gusta también lo que pasa entre ellos, De Paul comentándole a Garnacho un posteo, diciendo que con vos tenemos futuro. Como que hay algo que se arma que realmente es muy... Muy lindo, me copa mucho lo que se construyó. Bueno, y todo con una competencia deportiva, muy argentino, ¿no? Agarrado de una competencia, ver todo lo que pasa socialmente, los incidentes que hubo el día de la final, donde extrañamente era mayoría colombiana la de los incidentes, los ductos de ventilación, los colados, la goma, la Maluma. Pelea. Claro, no pusieron 20 aviones de Argentina... Porque tampoco fue una gran sorpresa que esté en la final. Colombia se vio sorprendido, rentaron charter, fueron 30.000 personas el día del partido sin entrada. Menos de 3 horas. Y hay un fanfest en la puerta del estadio, cosas. O sea, están todos sin entrada ahí. Muy mal hecho. Se quieren mandar y no protagonizamos los incidentes. Esto, la verdad, que me sorprende un poco. Es increíble. No sé si me deja tranquilo porque es un accidente para mí. No pasó porque los colombianos estaban muy sacados, muy excitados, pero déjenos a nosotros que algún quilombo armamos. Y un país organizador que. No armamos ni un quilombo. Un país organizador que no le importaba la Copa América. Claro. Le importó un huevo. Les importa el Mundial, pero la Copa América le chupó un huevo. Con el mundial no sé cuánto les importa. Para mí le van a poner. A la FIFA, les importa a la FIFA. FIFA le importa mucho. Para mí le van a poner huevo porque la MLS, la sensación que tengo, están apostando a que crezca y de alguna manera lo están logrando. Lo que pasa es que en tanto y en cuanto jueguen arqueros como Callender, no va a pasar. No. Los partidos que terminan 7-3, no, ¿viste? Desastre. Sí, que en las imágenes de la previa, todos los que estaban haciendo color, los canales argentinos, de repente, claro, se encontraron con una situación que el color se estaba poniendo refulero. Gente ahogada, ¿viste? De repente. Adentro, yo estaba adentro, entré 3 horas antes de una fiesta. Una breche. Reggaetón al palo. Horrible. 4 locutores excitadísimos, simpatiquísimos, extra simpáticos, gritando. Le dijeron, eleven el volumen porque hay que entretener a esta gente una hora. Los argentinos dijeron, yo no necesito que me entretengan. No. Yo estoy en mi platea, veo el calentamiento, charlo con el de al lado. No necesito que alguien me grite que tengo que ser feliz. Y un par de DJs poniéndome música al palo. Y esta cosa de tratar a la Copa América como si fuera una camiseta del ascenso, que es la marca que quiere entrar, va a entrar. Es un pastor, que venga el pastor. Es Galperín, que venga Galperín. No, es lo que sea. Es que... Todo aquello que quiera poner guita y que nosotros lo mencionemos, bienvenido sea. Bueno, que venga el pastor. Es que el pináculo de eso fue que vos decidas armar un escenario en el campo de juego, en el medio del partido que se está jugando. De la final. Es un delirio. Cualquier cosa. Es un delirio. Pero te decía, el partido inaugural es ridículo, pero en la final la final es 25 minutos, una final que arrancó 1:30 tarde. Un playback y aparte por la artista más popular de uno de los dos países diciendo, ¡viva Colombia! Quiero decir que insulté a la tele en ese momento. Dije, Shakira, andate a la mierda, loco. No digas nada. Para mí ahí fuerte está. Neutral. Para mí hubiera estado bueno. De última, pones la sesión con Bizarrap, lo pones a los dos. Claro. Es lindo. Y para es un tema solo, eso fin. Estaba. Bizarrap con una gorrita Bizarrap argentina. Y obvio, ya. Y ella con algo de Colombia. Y tiene que hablar. En la previa, cuando hacían, había en un momento los canales con pantalla partida y era adentro y afuera. Y era tipo... ridículo lo que estaba pasando. Y adentro la Breche y afuera goma. Pero hacían notas afuera y de repente...
un testimonio de una piba argentina, debía tener 30 y pico, con su hija de 10, 11, la piba como, viste, sofocada, era realmente la madre angustiada, sí. Bueno, y dice, no, bueno, ya está, ya entramos, ya no sé qué, y le secaba las lágrimas a la hija, ya está, y dice, no, nada, bueno, listo, nada, qué sé yo, se va. Y dice, para, te quiero decir algo. Vuelve al notero y le dice, porque estoy leyendo lo que están poniendo, lo que están diciendo los canales allá en nuestro país. Loco, no hay gente que se está colando. Digan la verdad, porque por ser políticamente correcto no lo están diciendo. ¡Son todos colombianos! Pero es que es verdad. Dios, fue raro, pero fue razón, así. Tiene razón. Es que es una sorpresa para nosotros. Para, nos quitaron ese lugar. Obvio, obvio. Igual, yo lo miraba con preocupación. Colarnos. Dije, ay, que no haya una camiseta argentina. Sí, algún argentino se coló, seguramente. Why not? No, pero masivamente es como... eran, no sé, 5.000 camisetas amarillas que encaraban todos juntos una puerta, sí, para pasar por arriba. Sí, sí, yo no sé, sé qué comunidad colombiana habrá en Miami. Enorme, 500.000. Claro, porque uno imagina que no es gente que fue de más Colombia. Más que argentinos. Claro. No, y también llegaron 15 vuelos, algo así, el día del partido. Y en líneas generales... Tiene un vuelo de 3 horas, claro, también, están al lado. Y en líneas generales, el argentino que va a ver a la selección, sobre todo afuera del país, es un argentino que tiene un poder adquisitivo diferente, entonces me imagino que... Es otro público. Claro, no sé, en los mundiales suele pasar... Es un público más teatral, más de espectáculo internacional, claro. Es el público que va a ver a Coldplay, a Taylor Swift. Hay hinchas que venden todo para ir y se mezclan, pero creo que hay más hinchas de los que tienen guita y pueden ir a ver. Son muy buenos los cuando el Mundial es en Europa, voy a algún torneo en Europa, el hincha argentino que está desesperado por conseguirse, va con la bolsa de dormir, no importa nada, ese argentino me cae simpático, ¿viste? Porque ese argentino busca y, bueno... Los argentinos se han colado en muchas casas. Me hizo reír el tema de... ¿Vos habías mandado una foto de uno en OJ? Uno en OJ y uno con un perro. Con un perro. En la platea. No, con un perrito. ¿Y este llega a estar en el medio de la gresca? La final. No, aparte... La final entró con un perro. ¿Cómo así en OJ? Un pase de grupo, se llevó al perro a la cancha. A la final llevó el perro a la cancha. Aparte está mal, porque un juego de luces, Shakira, los quilombos, la gente... Hay gente que vive con el perro a UPA. Yo creo que el animal se estresa. Y para mí sí. Yo traje un perrito acá una vez, se puso a temblar, me lo llevé. No, no podés. Pero mi cabeza fue cuando vi la foto del chabón en chancletas. Digo... ¿Cómo vas a ir a la cancha en chancletas? Y después me pregunté, Leo, ¿por qué no? Y yo digo, porque mira si tenés que correr. No, bueno, pero eso es que allá no tienen que correr. Claro, no tenés que correr. Sí, van enojota, musculosa. Hasta la final de la Conmebol. Bueno, hubo problemitas. Es casi como un cierre de los diálogos de Copa América, porque le estuvimos metiendo 2 semanas a full y la verdad que ameritaba como una charla profunda, pero ya acá. Ya casi, ya estamos acá a las 13:54 minutos. Por favor, apertura, Gonza. Quiero agradecer a Aldo Restaurant Vinoteca. Qué lindo que me reciba una bisteca, una mila, carne riquísima. Tienda virtual de vinos, tienda.aldosvinoteca.com @aldosvinoteca para más data y para pedir comida. Nosotros, gracias a Nompa, podemos gritar que acá estamos. Acá estamos, como el manifiesto expuesto. Dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos. Morrissey, First of the Gang to Die, para abrir un Todo Pasa con un solcito, unos 19 grados. Los Ángeles. Pero está hermoso, viejo. ¿Qué pasó? A mí me dijeron que hacía frío acá. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've
seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet and the first lost lad to go under the sod. Por estas canciones trajimos chocolates. Hay chocolates de Free Shop, los grandotes y los chiquititos. Pero los chiquititos vino un... Los chiquititos son increíbles. Me la jugué por un envase grande, porque eso podés comer varios distintos. Obvio. Y estos son... Yo me comí dos. Terrible. Espectaculares. Hermoso. 19 grados 1 la temperatura, dólar blue 1440. Ya que estamos, te lo digo, porque lo veo impreso en letras de molde y cabe decirlo. Se va a Morrissey y llega la banda en la que Fatboy Slim tocaba el bajo. Exacto. Esto es increíble. Bow Down. Sí, señor. The House Martin. Oh, mi casa. Bienvenidos a casa. Past the sin, and I made a little
arranca la vida. Todo. Y arranca la vida. Pasa. Y arranca. Y arranca. Y arranca la vida. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Eli Pizarro, Juan Ferrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arranca la vida. Vamos a dormir. Y arranca la vida. Vamos a cenar. Y arranca. Vamos a... Y arranca. Vamos a... Y arranca la vida. Todo pasa. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En el supermercado, paga el que tiene la del Santander, porque tiene los mejores ahorros. Tenés hasta 30% en Jumbo, Disco, Bea, Carrefour, Coto y Chango Más con tarjeta Santander Visa. Es el momento de aprovecharlos. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del 1 del 7 del 2024 al 30 del 9 del 2024 para Argentina, según condiciones aplicables a cada supermercado. Ejemplo, día de la semana que aplica la promoción. Tope mínimo 10.000 pesos según porcentaje de reintegro. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. CUIT 30500008454 con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 CABA no responden en exceso de su integración accionaria. Volante, guantera, en el chaster que dejó el men en la lonchera. Mochila, apoyavasos, con Lisofor desinfecto todos mis espacios. Lisofor. Basado en Lisoform desinfectante en aerosol con eficacia comprobada de 99,9% estafilococcus aéreos, salmonella cólera de Suiza, basado en afirmaciones de rótulos registrados. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Olvídate de todo. Y cuando hablamos de momentos choroní, hablamos de qué es el éxito en la vida en cosas pequeñas para cada uno. Para mí el éxito en la vida es cuando llegas al supermercado y con tu tarjeta, sin saberlo, tenés el 30% de descuento en todos los productos. Mi momento charoní fue cuando arreglé un grupo electrógeno que estuvo 20 días perdiendo nafta con una manguerita que me salió 300 pesos y 5 minutos que me llevó y ahora no derrocho más nafta. Diego Poggi y Anaís Castro. Un campeón absoluto, gente que resuelve y te lo explica. Yo no lo entendí, no sé qué fue lo que hizo, pero lo resolvió. Hoy olvidaste de todo. Otra forma de despedirte del día. Lunes a viernes. De 20 a 22. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ahora con Exquisita hay muchas más formas de merendar. Merendar es dar un budín con un olorcito irresistible. Es dar unas cookies recién horneadas y sorprenderlos en solo 10 minutos. Descubrí cómo en cada tarde tenés mucho más que dar con Exquisita. Es hora de merendar. Para más información, consulten www.exquisita.com.ar. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en calorías. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. La nueva Rockstar te conviene por todos lados, porque es una botella de litro y medio a 1.500 pesos y encima le congelamos el precio por 3 meses. Nueva Rockstar litro y medio. Más energía por menos plata. Bebida alcohólica con cafeína y cafeína suplementada con Guaraní Ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína, evitar en niños y niñas. Precio sugerido del 1 de 6.24 al 31 del 8.24 válido en todos los comercios de la República Argentina. Escuchame. La Pipetúa presenta Revisiones. Las mejores escenas de sus espectáculos. La Pipetúa Revisiones. Paseo la plaza. Vacaciones de invierno todos los días. La Piane. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, @fabricsushi y entérate de todas las novedades. Telequino vacante. 270 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana o un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Estamos en TikTok. @urbanaplayfm. ¿Quieres encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Si es rico, es no me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa Knorr. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Métele magia. Métele Knorr. Es siempre más sabor. Si es rico, es Knorr. Sopas de vegetales deshidratadas. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Turrón Arcor. El snack que más conviene a 250 pesos. Turrón Arcor. El snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Arcor, el más rico. Turrón.
250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Lo que necesitaba la hinchada, un mate de hierbas serranas, de mi pago la más tomada. CBC, 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 la más tomada. Quiero felicitar a Mauro y Anto, que hoy se casan y arrancan un camino juntos. A veces va cuesta arriba, a veces cuesta abajo, como los cambios de mi moto, que la primera es para abajo y después son todos para arriba. Cuando es cuesta arriba, metemos rebaje, escuchamos las revoluciones, es hermoso. Mototemático, en YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. ¿Sabías que en Megatlon también tenemos propuestas para que los más chicos vivan la experiencia de bienestar? Membresías Kids y Teens los están esperando en nuestras propias sedes. Ellos también pueden tener la experiencia de entrenar de una forma diferente para vivir la experiencia Megatlón. Mirá los nuevos shows y documentales de Rock Nacional en Flow, Guasones, Estelares, La Mississippi y Billy Gibbons y Los Auténticos Decadentes. Disfrútalos desde donde quieras. Encontrá, viví y reviví. Flow. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Cortá con BGR. BGR, la afeitadora del fútbol. Ingresá a bgr.com.ar y encontrá la tuya. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Catch me or I go, Houdini. Somos la radio que ves. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. ¿Qué más puede pasar en el caso Loan? Emi, tras la declaración de Laudelina, citaron como testigo un senador provincial de Corrientes. Un giro más. Se trata del senador provincial Diego Pellegrini, muy cercano al gobernador Gustavo Valdés. Macarena, la hija de Laudelina, también lo había señalado como uno de los hombres que la llevaron a declarar ante la justicia provincial cuando la causa ya estaba en el fuero penal. Bueno, y aseguró que la presionó para que plantara la hipótesis de que a Loan lo habían atropellado el matrimonio de María Victoria Cailaba y Carlos Pérez. Y último momento es que hay una detención y tiene que ver con un policía retirado de Corrientes, también a partir de la declaración de Laudelina. Se trata de Francisco Amado Méndez, que fue detenido, fue trasladado a la comisaría primera de Goya, donde va a permanecer alojado hasta que sea indagado. Laudelina lo nombra en la indagatoria como parte de la trama de esta sustracción, así es como está catalogada la causa, de Loan. Recordamos que hace más de un mes, 13 de junio, fue que desapareció Loan del almuerzo en el que participaban en la casa de su abuela. Qué raro, y como siempre pasa en estos casos, cuanto más lejos estás del hecho en cuestión, más te queda la sensación de que no se va a resolver. Claro, ¿viste? Más pesimista. Se resuelve a la semana, ya cuando pasan semanas y meses. Semanas, declaraciones de las mismas personas que declaran cuatro veces cuatro cosas distintas. Yo tengo esa sensación casi desde la primera semana, y no por ser un pesimista empedernido, sino por el tratamiento que tuvo, lo que vos veías a medida que Emi nos iba contando la información y demás, lo veía cada vez más enredado, cada vez más empiojado, lo veía muy... Y sí, con ribetes políticos, ojalá que se judiciales... Bueno, resuelva, ¿no? El senador que va a ser llamado a declarar por la justicia es muy cercano al gobernador Valdés, y el gobernador Valdés, a partir de la primera declaración de la tía de Loan, de Laudelina, fue quien tuiteó abiertamente: estamos muy cerca de resolver el caso, algo que no era de su injerencia, no debiera por qué tener el gobernador estar al tanto de la causa. Hay cosas rarísimas que empiezan a aparecer entre las pruebas que le incriminan, porque lo que pasó es que la jueza, ahora al indagarla, le muestra, cuando levanta el secreto de sumario, le muestra a Laudelina todas las pruebas que tiene en su contra y ella tiene que empezar a responder. Bueno, hay seis días después, el 19 de junio, después de la desaparición de Loan, Laudelina le pidió a su hija Macarena que le enviara a María Victoria Cailaba, que es a quien ella había sindicado como la que lo atropelló a Loan y después se lo llevó, que le mandara todas las fotografías que tenía en su teléfono del día del almuerzo en el que Loan desapareció. Macarena lo hizo y le agrega un texto en el que dice: hola, tía Vicky. O sea, hay una familiaridad, sí, que
hay que empezar a desarmar, a ver qué es. Y otra de las hermanas, otra de las hijas de Laudelina, la tiene agendada también, cuando le secuestran el teléfono, la tiene agendada como tía. Hay una trama que, evidentemente, lo más tremendo es que es familiar. Es un círculo muy, muy chiquito. Sí. Y también es terrible que no tengamos confianza en la justicia, en líneas generales, ¿no? La justicia está totalmente tocada, tomada, corrompida. No digo solo por este caso que desconozco, pero siempre que sea sospechado el organismo, que es el que tiene que impartir justicia, es grave. Y además porque tenemos una desconfianza grande en todo tipo de instituciones, las menores también. Cuando uno piensa en, bueno, la policía de corriente tiene que investigar, tiene que... ¿Ya te imaginás que va a ser algo torpe, los rastrillas que lo van a hacer mal? Como que hay una cosa, no lo digo por corriente particularmente, lo digo en general con todo. Sí, 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 cada vez que hay un caso que toma esta relevancia. Y los vínculos de poder, o sea, el caso de Loan lo estamos manteniendo vivo, a pedido de su familia también, que se vinieron hasta Buenos Aires, porque sigue vivo en los medios, porque realmente cuando te hacen el raconto de los pibes que desaparecen en cada provincia, son un montón. Sí. La justicia, justamente, le ordenó a Petovelo que garantice el derecho a la alimentación. ¿Esto viene a cuenta de las declaraciones de Kravets? Todavía, no. Ah, ok. Esa es otra... Bueno. No, pensé que tenía que ver porque las vi de rebote ya subiéndome al avión. Lo dispuso el juez, esto es en el fuero contencioso administrativo. Sí, es el reparto de alimentos de hace 2 meses o 3. Exactamente, le concedió una medida cautelar en un expediente que arrancó con un amparo del CELS y de los trabajadores de la economía popular. La resolución le dice que los comedores funcionan como una red de contención a la que van gente de carne y hueso, esto escribe el juez, que integran los grupos socialmente vulnerables y que necesitan, sin demoras, cuidados especiales. El detalle es que el juez, en este caso, lo que hace es avalar la política del ministerio, que el ministerio tiene un plan de distribución. Lo que pasa es que no lo está llevando a cabo. Solo hizo la entrega de la leche que estaba a punto de vencer con la ayuda de Conin, recuerdan, la fundación de Abel Albino, que la misma fundación dijo que no tenía la estructura para hacerlo correctamente y llegar proporcionalmente como debía llegar. Bueno, el ministerio sigue en esta tesitura y va por más, porque va a apelar y va a la Corte Suprema. Mientras tanto, los alimentos siguen en los galpones. Bien, hasta acá vamos, Emi, dejamos el resto para después. Este Día del Amigo celebramos la amistad con Sushi Club, que buscan que tengas momentos únicos con quienes más querés. Solo por hoy, hasta un 40% de descuento en el combinado Sushi Club, tanto para Deli Take como para los resto. Es el momento perfecto para compartir y disfrutar. Seguí a @sushiclub_ar en Instagram y enterate las promociones. Pedí, vení, disfrutá Sushi Club, Resto, Deli and Take. Feliz Día del Amigo, que es este sábado. Este sábado es el Día del Amigo. La cantó toda España esta, con el equipo campeón y Cucurella arriba del escenario. Como si fuera propia la cantaron, ¿no? Es el Duki con Bizarrap haciendo Malbec. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez me he pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día me he pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Bajé de show a las 2 y llegué a Argentina a las 6. Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed. Fumo una Kush del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después. Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida. No suele gustarme hablar mentiras. Solo estoy cumpliendo la profecía. Cuántas cosas que pasaron la predecía. Alone. I got my back, boots, rouge and cream. Sonando night, un rompiendo stream. Los bros me dicen que tengo que parar. A little bit, a little bit. A little bit, a little bit. Yo no le dejo ni a little bit. Famoso al tiro, Robert De Niro. Dólar en un giro from Miami Beach. Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan. Haciendo escala por Dallas y parece que en los pies tengo alas. No volé el fin de semana, estaba con mi dama, no salí a la cama. No tenía celular, fue acá la reunión en la ciudad de la fama. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez me he pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día me he pegado y ni yo sé cómo pasó.
mi equipo sale campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino mami de Mendoza para matarlo a sed. Fumo una Kush del espacio casi que me pesan los pies. Aprovechame ahora donde estoy. Me sorprendió mucho ver el seleccionado campeón festejando. Cucurella. Dice, cantaba una canción que se come una paella, Cucurella se toma una estrella, que es una marca de cerveza. Rico. Y eso, pero después estaba todo el plantel y el momento cúlmine del festejo, papelitos, era con Malbec. Sí. Y mi equipo salió campeón, lo gritaron como si Duki fuera un artista español, algo que muchos españoles creen que Duki es español. Celebro que haya también alguna ruptura estética. Con un Cucurella, un Haaland con el pelo largo, que empiecen a aparecer jugadores que no tengan el pelo cortito. Están todos iguales. Quiero que vuelvan esos. Cucurella es impresionante. Cucurella es impresionante. Muy bueno. Hay un francés también que tiene el pelo así, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, un apellido raro. Hay varios. Sí, en la mitad de la cancha. Pero en una época era la excepción, un David Luiz. Ponele y ahora te empezás a tener alguno que otro más. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno. Hay un mensaje, por favor, dígale. Lo que vos estás analizando, Clemente, es el resultado final y no el proceso. Eso es lo que pasa, que siempre se termina analizando eso. Por eso es tan criticado Bielsa. En ese sentido. Necesito contestar esto. No, y a mí también me dan ganas de hablar porque la crítica a Bielsa, digo, el tipo se queja de la pésima organización de la Conmebol, del estado de los campos de juego. Yo sé que hizo varias de más, se le fue un poco larga, no era el momento, no era el modo, pero la respuesta hay una respuesta elemental que es, no ganó nada. La verdad me parece que baja el debate a un nivel de idiotez que no me dan ganas ni de contestar, ni de participar. O sea, si el debate, cuando te digo, la organización está corrupta, no ganaste nada. No, realmente no. Es un nivel de debate muy idiota. No, me corro de eso. Yo dije que para mí está bien lo que dijo con respecto a la hablamos otra cosa, no lo digo por vos, no lo digo por vos. Y con respecto a lo que estuvimos charlando, yo sé que el amigo lo dice de buena fe. Yo no cuestiono el proceso, valoro los procesos, pero también de un proceso en un deporte, en una competencia deportiva, lo que valoro es que en algún momento ganes con tu equipo. Por eso me parece que hoy, si tengo que elegir un técnico, estoy más del lado de Jorge Alessandro, que digo, sí, Bielsa es un gran formador, me gusta como pensador, me gusta para que le dé una identidad a los pibes, pero voy a querer un técnico más ganador, más pragmático. Sí, ninguno te garantiza no, el triunfo. Obvio que no. A mí, yo tampoco lo elijo por ahí a Bielsa para mi equipo y me encanta, pero me parece que no puede ser el único argumento. Gana mucha guita y no salió campeón. No. Veo ese argumento repetido hasta el hartazgo de gente que no suele tener argumentos estos. No, pero está bueno charlarlo. Y el proceso para mí es buenísimo, es virtuoso, les enseña, los nutre a los jugadores, aprenden. Pero sí, obviamente no me parece un técnico perfecto, no lo elegiría para mi equipo. ¿Dónde funcionó? Por ejemplo, en el primer Newell's funcionó. Ahí ya tenías un recontra proceso con una gran formación. 2 años de la selección argentina, récord, la mejor eliminatoria de todos los tiempos, etcétera. Jugaba bien. Y, sí, bueno, pero bueno, se acabó. Después se fue en la primera ronda y ahí tenés esa otra parte. Que decís, loco, sin duda. Es lo que pasó que no se pudo modificar. Pero bueno, la verdad es que tampoco con Scaloni esperábamos que iba a ser tan grosso como terminó siendo. Eso es lo lindo. Estuvo muy bien. Hola. Hola. Hola, muchachos. Alejandro desde Uruguay. Bueno, no, en realidad no odiamos a la selección argentina. Los odiamos ustedes. Nosotros somos su clásico y lo vivimos como tal. No, me parece que no. Ustedes se quisieron pegar a la selección de Brasil porque ha ganado más. Y ahí creo que radica el problema. Es como que Racing se quiera pegar a River ahora y hacerse clásico de River. Pasivo-agresivo, ¿no? Pero sí. No nos odiamos, al contrario. No, y con súper contento de que hayan ganado. Incluso la Copa América, aunque nos pasen a nosotros. Y su autopercepción también. Un abrazo arriba. Altísima la autopercepción. Increíble. Altísima la autopercepción. Para mí ellos se suben un ring que nosotros somos el clásico y elegimos Brasil para crearnos mejores. ¿Y por qué somos el clásico de ustedes? Ah, Río de la Plata. Río de la Plata. No, para mí son los tres clásicos. Argentina, Brasil, Argentina y Uruguay son clásicos. Son clásicos los dos. En el pero no es que somos el clásico de Uruguay y no de Brasil. Si le preguntas a Brasil, ¿quién es su pero aparte, clásico? Claro, Brasil. ¿Un psicólogo? ¿Cuál es el clásico de Brasil? Pero un psicólogo que escuche este mensaje, lo que te diría es, está proyectando. Sí. Porque todo lo que está diciendo de nosotros, lo está expresando él. Porque inclusive tiene una cosa pasiva-agresiva. Sí, claro. Bueno, ellos tienen la pasiva en Montevideo. Un chivito canadiense. Y en cualquier momento van a tener la agresiva. Fue un mensaje raro y le noté una proyección bastante importante. No, yo no estoy de acuerdo. Sí, es un clásico con Uruguay, pero con Brasil también. No, para mí los dos son clásicos, pero sí, Leo. Y Brasil-Uruguay es clásico también. Sí, pero la discusión para mí se termina. Si vos le preguntas a Brasil, ¿quién es tu clásico?
No va a decir Uruguay, va a decir Argentina. Obvio, obvio. Y hay algo que es, igual es medio choto, pero yo a Brasil le quiero ganar. Para mí Argentina, Brasil, Argentina le quiere ganar y a Uruguay le tiene más miedo. Claro, le obvio. Tiene miedo de perder el fantasma del maracanazo, lo que vos quieras. Yo encuentro desafío futbolístico para mi selección, lo encuentro más en Brasil por su historial, porque tiene 5 títulos mundiales. Y lo que me pasa con Uruguay es que la sensación es que quiero ganar porque sé que van a disfrutar muchísimo que nos ganen. Porque... Sí. No, pasó algo muy curioso también en el Sub-20, que se jugó, fue el Sub-20, ¿no? Que se jugó en Argentina, sí. Donde Israel tuvo una camada increíble que llegó creo que a la semifinal con Uruguay. Fueron todos los chicos de colegios judíos, había 15.000 uruguayos y 15.000 chicos judíos de colegio, sí. Lo sé por mis hijos, sí, aparte, sí. Alentando a Israel. La selección de Uruguay dijo, se nota que los argentinos nos odian, esto es por ustedes, me encanta que nos odien, decía, me encanta, porque les ganamos ahora y por usted. No. Era todo de ellos. Todo lo decía una sola persona, no sé si era un capitán uruguayo, un jugador uruguayo, hablando de cómo lo odia, que hoy vinieron a alentar a nuestro rival, que ni siquiera, no, eran chicos de colegio judío. Soy goy y me chupó un huevo el Mundial Super. No, bueno. Sin Argentina. A los rusos les dio, sí, les dio mucha bola. Obvio, tenés Israel ahí. Y cantaban obvio. Cantitos que para mí fueron sorpresivos también, pero bueno, se sentían obvio. Parte de eso, con todo lo que pasaba. ¿Sí? ¿En serio? ¿Te vas? Bueno. Finalizó el concurso de temporada de Guisos Knorr. Cientos de personas enviaron su receta para combatir el frío junto al mejor sabor de los caldos Knorr. ¡Felicitaciones, Camila! Una de las 4 ganadoras del kit Knorr. ¡Metele magia! ¡Metele Knorr! ¡Mirá! Hola, mi nombre es Camila y hoy vamos a hacer una cazuela de pollo. Para esta cazuela de pollo tenemos solo aceite caliente, le agregamos el pollito. Mientras el pollo se está dorando, le agregamos la cebolla, el puerro y el ajo. Ahora le agregamos 2 hojitas de laurel y pimienta, vino blanco y ahora viene la mejor parte. Le vamos a agregar la salsa fileto Knorr de ajo, tomatito, pimentón y caldo de gallina Knorr. Cuando comience a romper hervor le agregamos la zanahoria, el zapallo y la papa. Bien, y en 25 minutos lo tenéis listo. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Mantené climatizados solo los ambientes en uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. De una final a mí me saca muerto. El Diego jugó con el tobillo 10 veces más inflamada. Ganar es vivir, perder es morir. ¡Esto es el fútbol! ¡O muerte! Vamos a saludar al invitado, La Vecchia. ¿Qué hace La Vecchia? Bien, muy contento de estar con gente tan distinguida, culta. Y respetuosa, ¿no? Me cansé. Te cansaste de ganar finales. Me cansé. 4 finales ganadas. Los Dibu Martínez. Los Otamendi. Los Cuti Romero. Los Cuti Romero. Basta de Marito Utilero. Basta de Julián, que corre todo el tiempo. ¿Sabés quién quiero yo? Los tipos leales. Los que le secan la nuca al Chiqui Tapia. Eso vale, ¿entendés? Eso vale. Con ese voy a la guerra. ¡A la guerra! Lautaro, que hizo 5 goles, también basta. En la Copa América. Hacelo ser el Mundial, Lautaro. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17-20. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Las especias serán de la Campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Enciendo el parlante, se enciende Alta Previa. Smart Life. Se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. Picaporte, Mesada. Las bacterias del calzado que entran a casa, las llaves, los tachos.
Basado en isoform desinfectante en aerosol con eficacia comprobada de 99,9% Staphylococcus aureus, Salmonella cólera de Suiza. Basado en afirmaciones de rótulos registrados. Si es rico, es no me gusta. Snor. Para hacer un guiso riquísimo nivel nona, no puede faltar un caldo Knorr. Dale, animate, metele magia, metele Knorr. Es siempre más sabor, si es rico, es Knorr. Caldos de verduras deshidratados, seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Viví la experiencia Megatlón. Tírate la pileta. Elegí entre 17 natatorios disponibles y nada sin límites. Solicita tu pase de prueba y empezá ahora a vivir la mejor experiencia de bienestar en Megatlón. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sereno, seguridad, custodio, portero. Cébese un mate porongo que le aguanta el turno entero. Porongo, yerbabuena nunca muere. Esta semana con Revista ARC, Viviendas Argentinas. Una edición especial con casas que no superan los 120 metros cuadrados y proponen soluciones constructivas, funcionales y creativas, acordes a las diversas regiones del país. Un número imperdible y con sello local. Ya está en tu kiosco. Turismo City, paga menos por viajar. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. ¿Extrañas esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volvé a Biznique, ese chocolate único, el clásico de todos los tiempos. Claramente que Biznique es un Biznique. Impermeabiliza tus techos con Plavicon fibrado. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Mirá los nuevos shows y documentales de Rock Nacional en Flow, Guasones, Estelares, La Mississippi y Billy Gibbons y Los Auténticos Decadentes. Disfrútalos desde donde quieras. Encontrá, viví y reviví. Flow. Nestlé Pureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia. Juntando 4 tapitas fucsias te llevas una botella gratis. Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar. ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital. El sabor de lo puro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.promonestlepurezavital.com.ar. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ahora con Exquisita hay muchas más formas de merendar. Merendar es dar un budín con un olorcito irresistible. Es dar unas cookies recién horneadas y sorprenderlos en solo 10 minutos. Descubrí cómo en cada tarde tenés mucho más que dar con Exquisita. Es hora de merendar. Para más información consulten www.exquisita.com.ar. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en calorías. Guarda esa billetera. Me ofendés. En serio, pago yo. La próxima pagás vos. Faltaba más, yo voy a invitar. Ni lo sueñes. Pero dame el gusto. Fin de la discusión. Paga el que tiene la del Santander. Porque tiene los mejores ahorros. Es el momento de pedir la tuya y empezar a ahorrar en supermercado, combustible, espectáculos, indumentaria y mucho más. Pedila en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del 1 del 1 del 24 al 31 del 12 del 24 para la Argentina. Otorgamiento efectivo sujeto a aprobación. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea CUIT 30500084 con domicilio en Juan de Garay 151 CABA no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Es ahora, ¿eh?
siempre es una fiesta cuando está Carlos Portaluppi invitado acá. ¡Bravo! Mucha, todos los, una visita anual, podríamos decir. Pero no, hace espectacular. Que no hace venía. Un montón. ¿Cómo estás, Carlos? Desde la vieja locación. Desde no la vieja locación, puede ser que en esta no. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 3 años? ¿Se puede resumir pandemia en el medio o no? Sí, pandemia bueno. Ya no se habla, viste que antes era como... No sé qué hablas. El avance, lo primero que decíamos es, no, lo mal que la pasamos... Es como si no hubiera pasado. No cambiamos pasado. Nada, ¿no? No, empeoramos. Era, salimos peores, era salimos lo peores. Que iba a venir para cambiarnos y no cambiamos nada. Salimos peores de la pandemia, ¿no? Potenció lo más mal. No, qué sé yo, pasó mucha agua bajo el puente. La pandemia, para empezar, digo, a mí fue lo único que me paró en la actividad, en el oficio, desde que empecé con esto, ¿no? Este oficio hermoso de contar historias. Me paró hasta ahí, porque también a través del streaming hicimos algo con Peto Homenaje, hicimos algo de teatro en streaming, que se vio mucho en Chile, por ejemplo. Increíble. Entraban muchos a vernos, muchos chilenos a vernos. Y eso más o menos algo sostuvo por el lado de la creatividad. Pero después vino inmediatamente Votemos, esta obra que hice hasta hace 2 meses atrás en el Metropolitan, con producción de Adrián Suar. De Preludio, producciones, y eso nos dio como una... Claro, fue la salida una de pandemia hasta recién. Pero aparte funcionó muy bien, la gente fue mucho al teatro, la gente tenía muchas ganas de ir al teatro, salió y... Se notó eso, ¿no? Se explotó, como se el deseo de salir, sí. De ir, se llenaba sí. Todo. Y ahora me crucé una cuadra, media cuadra, me crucé de Talcahuano por Corrientes, Talcahuano hasta el Metropolitan, Comafi, y ahí estoy con Jardines Salvajes, una obra que me encanta hacer. Es de una autora que se llama Karen Zacarías. Ella es estadounidense, cuarta generación de mexicanos en Estados Unidos. Escribió esta obra en el contexto político en el cual se empezaba a hablar del muro que iban a construir Trump. México, ¿no? Sí. Había como una especie de inspiración a partir de eso. De hecho, justamente tiene que ver con una cosa limítrofe, y es el conflicto que hay en la obra, que son dos matrimonios, uno más grande y otro más joven, que vienen... Vinieron los jóvenes acá. Sí, vinieron los jóvenes. Nazareno y Mica vinieron. Estaban re indignados con vos. Sí, estaban muy calientes. Me odian, sé que me odian. Y en esa línea divisoria, justamente está en ese muro... hablando en la metáfora de lo que quiso expresar en su momento Karen Zacarías, aparecían cuestiones que tenían que ver con lo racial, que acá no están porque fue muy difícil trasladar la cuestión racial. ¿Y cómo lo pusieron? Bueno, acá quedó una cuestión generacional que habla del feminismo, del movimiento feminista, que habla del ambientalismo y de la... los diferentes puntos de vista de... Como eje de discusión, una generación, ¿no? Claro, y otra, ¿no? Como eje de discusión. Exactamente. Digamos. Pero a la vez tiene, me imagino, tiene una cosa muy universal, que es la pelea con el vecino. Todos en algún momento hemos tenido, un conflicto muy profundo, depende de quién, pero es una pelea que yo no tengo ganas de tener. Porque es súper incómoda, porque es una persona que te divide literalmente una pared. Nunca termina. Ahí me parece que debe haber algo súper interesante, ¿no? Es muy interesante porque claramente es algo que es en común a todos. Sí. A todos los ciudadanos es en común. Algún vecino tenés. Y algún conflicto se puede desatar en algún momento de tu vida, o si no es a vos o es a otro vecino, ¿no? Pero está muy bien llevada, muy bien dirigida. La adaptación y la traducción es de Ricardo Hornos. Es un director, productor argentino que vivió hace más de 30 años en New York. Ya ha cosechado 4 o 5 premios Tony allá como productor y como director. Es la primera vez que él viene a dirigir acá a la Argentina, a Buenos Aires, con esta obra que él mismo tradujo y adaptó. Así que es un placer ponerme bajo su mando. Él ahora está yendo a dirigir a España. Dirige solamente... Un inmigrante en Estados Unidos. Claro, es el... 30 años lleva allá y en Broadway ha hecho su carrera, su experiencia. Está por hacer una obra muy importante. Me encantaría tirarles el nombre, pero es una bomba lo que están por hacer en no España. Se dice. El autor, pero no se dice. No se dice. Fuera de aire, Y después, bueno, Londres, New York y Madrid es lo que dirige. Me gusta la cuestión inmigrante también, sí. Porque hablamos al principio, vos sos correntino, como San Martín. Mercedes. Somos nombrados. Tarragorros, como Leo Gávez. Y tu Artaza. Y muchas veces que hablé con gente que vino a vivir o a laburar más a la capital y después se tuvo que ir a otro país, siempre la frase era que le costó más la adaptación de,
de su pueblo, de su ciudad, de su provincia a la capital, que después las capitales son todas parecidas. ¿Hay algo de ser inmigrante en venir de Corrientes o quedó tan lejos que no, ni tan licuado, porque ni acento ni, tan, ni nada? Ni tan lejos ni tan cerca, digo. Cerca en distancia sí, son a 600 kilómetros de mi ciudad de Mercedes, ¿no? Y tengo mi familia y mis raíces están muy bien plantadas ahí, en un terreno vecino, justamente. Pero que eran de unas tías mías, mis tías Tona y Marina, que no eran de sangre, pero son... Con las que te criaste un pero poco. Pero son casi tanto amor como las de propia sangre, o sangre propia, seamos correctos por hablar. Y ahí están realmente mis raíces en eso, en los nísperos de esas casas. La siesta bajo el níspero. En ese territorio para mí es el, digamos, es solo pensar en esos nísperos y es un viaje inmediato y ya me emociona hablar de eso. No, veo, impresionante. O sea que mis raíces están realmente muy... Luego te toqué muy, corriendo muy, tremendo, sin saber, pero para alguien que labura con las emociones, no sé si apelás a esas cosas o nada que ver cuando es que tenés siempre que componer. Está. Uno es humano, digo, o sea, yo soy actor, pero no dejo de ser un ser humano, una persona, digo, o sea, uno... Tengo formación actoral, estudié con Lito Cruz, con Martín Argemián, David Napoli, con Augusto Fernández, y uno ha aprendido cuestiones de técnicas para poder trabajar, ¿no? Y fundamentalmente el hecho de la relajación, del despejar la mente para poder estar al servicio de la idea, del pensamiento del autor que uno está contando, que en definitiva en la ficción lo único que me interesa a mí es transmitir el pensamiento. Pero es un montón todos los componentes. Sí, tremendo, yo pienso, tremendo. Lito Cruz diciéndote, sacate el asiento correntino si no vas a ser gaucho. Vos buscándolo en la guía. O sea, es un recorrido enorme para llegar a esta síntesis. No, sobre todo de una persona... Con mucha simpleza, pero es un montón. Sobre todo una persona que le decís Corrientes y se emociona y después en el marginal es una basura absoluta. pero trabaja de ser una... ¿Verdad que también yo lo vi en 1985? Obvio. Igual quiero preguntarte una cosa más con respecto a Corrientes, y ahora si querés nos movemos, pero ¿cada cuánto vas? O sea, ¿en qué situación pensás en visitar Mercedes? ¿O ya lo tenés a futuro? Mercedes, mi madre, que es la más anciana de mi familia, de mi núcleo familiar, vive en Corrientes, o sea, en Capital, que está a 230, 260 kilómetros de Mercedes. Así que siempre paso, cada vez que voy, una vez al año por lo general, porque siempre estoy con mucho trabajo, con cuestiones. Ahora le estoy debiendo una visita a mi madre que anduvo media pachucha, pobrecita. Salió de dos internaciones complicadas el mes pasado y no pude estar ahí al lado de ella. Pero siempre ese es el paso obligado cuando voy en auto. Paso a Mercedes. Me quedo a hacer la noche ahí, estoy en la casa de mi tía, mi madrina, y después al día siguiente sigo para allá. Por lo paso general, por corriente para y pasar paso las de los libres. ¿No? Un lavaje interno espiritual, ¿no? Te escucho hermoso. Hablar de mi tía y mi madrina, y para mí es estar escuchando un pibe de 10 años que está diciendo como que el vínculo es tipo, voy a eso. Y vas a ser un pibe de 10. No sé qué te pasa con eso. Y también te quería preguntar si todos los porteños somos boludos al preguntarle a alguien que dice que es de Corrientes automáticamente si sabe hacer un zapucay. El zapucay es algo que... ¿Sabes qué pasa? A mí me pasa con zapucay, que es de la entraña. El zapucay es un grito, es un alarido que sale desde la entraña y forcejea y expresa, expresa un sentimiento. Ese sentimiento puede ser de alegría o puede ser de dolor. Una vez le escuché decir a Teresa Parodi que ella, el zapucay más lindo y más triste de su vida que escuchó, lo escuchó en un velorio, en el campo. Impresionante. No, me mata. Ya fue la imagen. Es tremendo, ¿no? Es un grito de dolor. Despidiendo a un familiar, de golpe se encontró con que un familiar de ese fallecido se alejó, cruzó el alambrado, se alejó unos metros de la casa. Y pegó un zapucay que... Es un alarido, Que yo lo imagino y me resuena en la cabeza, ¿no? Sin haber estado presente. Como pero, un lobo. Pero puedo sentir, absolutamente. Como un lobo. Y entonces, uno necesita ese momento para el que verdaderamente saca el zapucay. Yo lo he sacado alguna que otra vez.
Pero necesitas ese momento de alegría. El mundial, último mundial, para mí me generó un sapucay. También. El desahogo. Pero el penal, ¿no?, de Montiel, la final, el partido con Holanda. Los héroes de Malvinas que fueron. Sí. Digo, o sea, se escucha muchas veces en los relatos de excombatientes, de gente que ha estado en Malvinas, que recuerdan a los soldados correntinos y muchos de ellos mercedeños de mi pueblo. En el grito del sapucay, que para darse valor, es un grito que envalentona, que da coraje, ¿no? No es reparador, Carlos, pensando que culturalmente nosotros, medio que si estamos en una situación cualquiera y uno se pega un sapucay, es un chiste. No te van a mirar como, ¿qué le pasa a este boludo? No, tiene un valor cultural, una raigambre. Sí, hay un verso que dice: sapucay, grito largo, inconfundible. El alarido de la tierra que sube de su entraña forcejea, voz total del correntino, pendón, resabio y herencia. ¿No? Mira, me hiciste acordar. Pero desde Buenos Aires es un desconocimiento. Entraña. Y sí. Es que para mí la diversidad del país es tan rico, tan diverso, tan grande, que bueno, hay cosas que se pierden. El porteño ya cree que sabe demasiadas cosas. No tiene idea. Tírate uno. No, lo que contaste del velorio es impactante. Es un lobo llorando la muerte de un lobito, no sé. Realmente es impactante, ¿no? Es que sentir eso. Y el momento de alegría también es hermoso escuchar el sapucay, ¿no? En los recitales, de golpe algún recital va alguien allá, o lo que es el Festival del Chamamé, por ejemplo, claro, que se hace todos los años, bueno, es una fiesta para escuchar esos alaridos. Bueno, ¿no? Que ningún país es un país solamente, ¿viste? Son muchos países. Me metí en 1985, ya estamos. Dale, vamos. Terapia, pero supongo que mientras estás filmando esa película, hay algo de sentirte parte de la historia dentro de un proceso absolutamente único e histórico. De hecho, estaba viendo ahora el juicio de Nuremberg y otras cosas que con muchísimo menos pasaron a la historia. Y primero, ¿cómo te sentías siendo parte? Porque tenés que vibrar y vivir esos momentos del juicio de la Junta. Y después un poco el contraste con este momento, tal vez, que, no sé, cayó en un momento increíble por lo que vino después. No, hay una vicepresidenta que reivindicando claramente el gobierno militar de hoy. Es un contexto para mí inesperado. No sé cómo te veo a vos estando en la película. Mirá, aquellos que vivimos, a mí me tocó la adolescencia de golpe, ¿no? La dictadura, yo egresé del secundario en el año 84, o sea que transité toda mi adolescencia en época de dictadura. Y yo recuerdo cuando me fui de mi pueblo, de mi Mercedes Corrientes, que me fui a estudiar arquitectura a La Plata, recuerdo el contraste que fue ese año después de las elecciones, del regreso a la democracia, y lo que era la universidad en ese momento. Hice hasta el cuarto año de la carrera de arquitectura. Y era realmente una fiesta. Una fiesta en todo sentido, ¿no? O sea, la llamada alegría, primavera alfonsinista. Absolutamente. La alegría que se vivía en las calles. Los centros universitarios, los centros de estudiantes universitarios de todo el interior que conforman sus agrupaciones en La Plata, donde se reúnen semanalmente, hacían fiesta, era jueves, viernes, sábado y domingo, era el centro de Bahía Blanca, el centro de Mar del Plata, el centro de Río Negro, el centro de estudiantes, ¿no?, de Corrientes, el centro de estudiantes de Misiones. Era realmente de una algarabía muy, muy buena. Y recuerdo haber estado en aquel contexto, escuchando por radio algunas noticias, porque no fue transmitido. El juicio de la Junta no se transmitió, digamos, en directo. Entonces escuchabas por radio eso, y haber seguido era muy movilizante realmente en ese sentido. Y haber filmando, llegado a ser parte de quien fue el presidente del tribunal en su momento, para mí ha sido una experiencia muy linda, pero no solo por el personaje en sí, sino por ser parte de un pedacito de nuestra historia que no debemos olvidar. De un pedacito de nuestra historia donde corrió mucha sangre, donde se fueron muchas vidas y donde al día de hoy se siguen buscando a nietos todavía. Me parece que desde ese lugar, como artista, me queda un poquito grande el término que acabo de decir, como actor,
ser parte de esa opinión de autoral, ¿no? Sí, claro. Hablando de la opinión de y la dirección de Santiago Mitre en la película, donde se ha cuestionado, mucha gente cuestionó el por qué tuvo una poca participación el personaje de Alfonsín, que fue crucial en la decisión de llevar a juicio a la Junta Militar. Acá voy a defender a en este sentido voy a defender a lo que fue la decisión artística la de ir por ese lado. Era un criterio artístico, no político. Absolutamente. Y porque se eligió contar desde el punto de vista de esa película, se eligió contar desde el punto de vista del fiscal Estrasera, no desde el punto de vista, claro, de Alfonsín, sino de quien llevó adelante la causa, y quien peleó, pero, y quien investigó y quien conformó a esos jóvenes. El fenómeno colectivo que era. Yo la fui a ver con mi madre y con mi hijo, por ejemplo. Lo que pasó con la gente que iba y cómo nos íbamos del cine llorando, eso. Ser el parte debate de eso que abrió. O sea, ver nietos, padres y abuelos hablando los tres el mismo idioma y hablando los tres el mismo tema y la misma causa, eso fue maravilloso lo que sucedió. Fue una película. Era como el mundial, esas cosas que decís, esto no hay grieta, nos une, parecía que había algo que nos unía, pero bueno. Y está la pregunta. La pregunta venimos repitiendo en los últimos meses, que es: ¿qué crees que pasó ahí? ¿Qué crees que pasó para que? Yo tengo la sensación que no nos estamos olvidando. Yo tengo la sensación que se está tratando de reescribir, que me parece hasta, no sé si peor, pero igual de maligno. ¿Qué pensás que pasó ahí, como para que de repente tengamos otro tipo de discusión? Es que hay una cosa que tiene que ver con lo global. Digo, o sea, mirá cómo arrancamos esta charla, hablando de un Trump que pone... Un muro. Quiere poner un muro, sí, en el México. Digo. Y que ahora vuelve. Y que ahora vuelve, más allá de aprovecho la oportunidad para repudiar el hecho del atentado, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que sufrió en esta semana Donald Trump. Digo, o sea, nada justifica un hecho de violencia. Me parece que hay cierto nivel de intolerancia con diferentes puntos de vista, con diferentes opiniones, con diferentes maneras de pensar y ver la vida. De ver la sociedad, y que no hace bien, no nos hace bien, que no nos hace bien a ni un extremo ni el otro, desde ningún lado, desde ningún punto de vista puedo justificar ninguno de los dos extremos. Pero me parece que es ahí donde debemos pensar en reflexionar y en qué nos pasó antes. Y construir algo, construir puentes en vez de construir muros. Me parece que es una cuestión ideológica que divide. Sí, o destruir puentes. O destruir puentes. Mucho la igual la obra pública está parada, pero, así que no vamos a poder hacer ningún puente. Pero en ese sentido creo que debemos ser libres de poder pensar, de poder decir lo que sentimos, pero también debemos pensar en la condición humana, digo, debemos pensar en qué nos une, ¿no? En qué nos divide. ¿Y qué nos une hoy? Nos une Messi. Digo, para mí, por ejemplo... La selección, es increíble. Selección. Es lo mejor que nos pasa como argentinos, es lo único que no tiene grieta. Pero me diste una Lo pensé mucho y lo elaboré esta semana. Digo, Messi con el Mundial, todo el mundo quería que ganara Messi antes que Argentina. Sí. ¿No es así? Sí, sí. Entonces creo que fue Messi para nosotros, más allá de la selección y la alegría que nos dieron nuestros jugadores, fue Messi quien nos unió en cierta medida. Como en su momento nos unió a Malvinas. Sí. Más allá del contexto, sí, ¿no? Sí, sí. Que hablamos, digo. Pero es algo que acercó, donde no está en juego la política, hay unión. No, y hay gloria, ¿entendés? Y orgullo. Donde no está en juego una ideología. Gloria y orgullo. Donde no está en juego la ideología, lo que uno piensa, hay unión. Ahora, debemos pensar por qué no podemos aceptar que el otro piense distinto.
qué es lo que nos desune, qué, no, qué, es, lo, no, no, qué es lo que nos distancia. Pero, ¿no? Por ejemplo, con la selección, yo me acuerdo en su momento lo que pasó era esta mancomunio, esa como aglutinante que nos pegaba a todos, cinco palos de personas festejando en la calle, un milagro total, autoconvocados y autoorganizados, o sea, nunca algo salió tan grande y tan bien. Y a la vez, al mismo tiempo, había algo de fondo que era la invitación a ir a la Casa Rosada. Pasó ahora también, ¿viste? Bueno, es que ahí es donde juega la política. Te das cuenta que es lo que nos distancia. Exacto. Es justamente eso lo que nos distancia. Y ahí es donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio y aceptar que el otro piensa diferente a uno. Me gusta que no todos pensamos iguales. Me gusta que en el arte, digo, en una obra de teatro, todos estos temas se tocan de una u otra manera, quizás más a nivel internacional, pero esta cosa de la pelea con los vecinos y todo lo que tiene alrededor, todo a partir de un muro. Todo a partir de que una persona dijo, vamos a hacer un muro para que no entren todos aquellos que están laburando acá en este país hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí. Y bueno... Qué loco hablar con vos, mirá cómo esta charla, ¿no? ¿No? Tuvo ribetes emotivos, ya te veo a vos tocado también. Sos un actor del carajo, es impresionante verte. Sí, sí. Parece como que estás haciendo un papel acá. Yo pago. No, obvio. Eso es, es facilidad para ponerte en el personaje que te toca. O es que vivís en carne viva las emociones y estás dominado por la emoción con todo lo bueno y malo que trae esto. Yo soy un ser pasional, digo. A mí me gusta expresar lo que siento y lo que siento me sale, me nace y trato de no frenar. Quizás esto es algo que me enseñó Lito, me enseñó Martín Argemián, el no frenar la emoción. No, ¿te acordás de vos frenándola y él diciéndote no? Sí, claro. Desde ahí. O por ahí digo, cuando uno sabe que está en exceso también. De hecho, en la primera clase Lito me dijo, pará. Menos. El pibe quería poner todo, ¿viste? Quería poner todo lo que... quería mostrar lo que sabía, bien, lo que ganas. Sentía. Y ahí fue donde él, como maestro, como director, empezó a administrar la emoción, a administrar la energía del actor. Y me ayudó muchísimo en la primer clase, nada más con eso. Pero yo siento que cuando cuento una historia necesito, obviamente, pasarlo por el cuerpo, necesito pasarlo por la emoción, digo. Vuelvo a este pensamiento. No dejo de ser un ser humano. Yo estoy en el escenario y sí es cierto, jugamos con que existe la cuarta pared, ¿no? Pero la cuarta pared está hasta ahí, porque yo sé que hay público del otro lado. Y sé que hay público que está respirando a la par conmigo, que se está riendo, se está emocionando. Y veo por ahí el movimiento, cuando hay alguien que está distraído, que está con el pochoclo, que no sé cómo entró a la sala, digo, o un caramelo. Digo, entonces uno no puede estar abstraerse tampoco su totalidad de todo eso. Pero en cuanto a la emoción, el tránsito que me hace a mí poder contar la historia, no conozco otra manera que la de poder prestar mi experiencia, mi conocimiento, mi trabajo, mi ejercicio de observación que he hecho durante toda pero mi vida malo, para prestarla a los personajes. Y en un malo la observación, la pasión, la sensibilidad, digo, ¿Cómo construís un malo? Vamos directo al del marginal. Okay. ¿Cómo haces para que no sea primero? ¿No convertirlo en un dibujo animado? Digo, ¿cuándo decís paro acá con la caracterización para que quede creíble, para que sea un personaje que tenga todas esas cualidades? Para empezar, yo no trabajo justamente con la cosa de caracterización. Yo siento que siempre todo está en el texto, en el autor. A mí lo más importante, vuelvo a decirlo, es el autor. Es el que escribió el cuento, el que se sentó horas a diseñar la historia, a construir la historia. Está puesto ahí. A mí me toca el trabajo de darle vida a uno de esos personajes. Y está el esfuerzo y la creatividad que puso el autor. Creo que ahí, siempre está ahí el núcleo. Después yo lo puedo prestar en qué me identifico, qué siento, qué le presto al personaje, o qué tomo de nuevo de algo que observé, que vi en la vida, que le puede venir bien a ese personaje. Y desde ahí es simplemente dejar fluir y dejar ver cómo me modifica a mí, qué me pasa a mí con respecto a eso. Y tratar de entender cómo piensa y cómo siente ese personaje. Y con las herramientas que yo tengo, prestarle eso para que a ese personaje
sirva para poder contar la historia, que no es solamente yo, es en conjunto. No puedo trabajar solo, me cuesta el unipersonal a mí. Necesito que esté el otro para contar la historia. Hice unipersonal una vez y la pasé muy bien en el momento de hacerlo, pero sufría mucho durante toda la semana. No, te falta esa comunidad, el equipo. Claro, la cosa de equipo contiene. Para contar la historia. Y en ese sentido me pasó, por ejemplo, ya que vamos al marginal. En la primera semana de rodaje, Adrián Israel Caetano no puede encarar la etapa de dirección del proyecto por motivos personales y lo termina encarando Luis Ortega, un mes antes de comenzar el trabajo. Yo recuerdo en la primera semana recibir mensajes de Luis a las 12 de la noche, un domingo, y me dice: Carlito, fíjate tu correo electrónico, te mandé esto, aprendete esto para mañana. Mañana era a las 7 de la mañana. Y entraba a modificar cosas, ¿no? Terrible. Y estaban cosas que él ponía ahí en el libro con ese personaje que me movilizaban mucho. Pero también me afectó mucho el lugar en el que filmamos, que fue la ex cárcel de Caseros. Estar en ese lugar donde las paredes hablan por sí mismas, la humedad, el frío, la altura, las dimensiones de ese lugar hablan y hay mucha historia ahí. Pero también había muchos elementos reales que habían quedado de lo que fue esa cárcel. Yo lo conté alguna otra vez, pero no está mal recordarlo nuevamente, que en un momento en el cual yo no estaba grabando, voy caminando a conocer un poco los pabellones y había una montaña de computadoras apiladas, tiradas, escritorios, archivos, ficheros y dos o tres médanos así de papeles, que eran fichas verdes. Me aproximo, levanto una de las fichas y era el ingreso de un convicto, de un preso, que había sido detenido por tentativa de robo a mano armada en la calle Florida al 400. Un hombre de nacionalidad suiza. Y de golpe yo tenía el nombre de esa persona, el ingreso, y me tembló la mano. Porque estaba con parte de la historia viva de ese lugar, plasmada ahí en un papel. Algo que fue real, que alguien entró y yo sentí como una conexión con esa persona, sí. No sé, ¿entendés? El chabón vino pero acá, tenía acá el papel. Pasó una noche acá. ¿Entendés? Claro. Mínimo. Tenía el papel de esa persona que había ingresado ahí, ¿entendés? Me tembló la mano y la tiré nuevamente a su lugar, la dejé ahí que siguiera. Pero a mí eso me puso en un lugar donde me dio para poder trabajar con el sentido de verdad. No hacer las cosas de verdad, sino con verdad. Claro. Que es muy diferente a hacer de verdad, sino Hamlet, digo, uno no podría ser Hamlet porque tenés que matar a un actor por todas las funciones, ¿no? Y esas cosas, bueno, son parte de la experiencia, del tiempo, del aprendizaje, de la,